Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que en ese momento ya se están conectando a nuestro Regeneratal. Bueno, no me están viendo hoy, están viendo una publicidad política, no mentiras, una publicidad referente a nuestra gira Caribe, pero ahorita más tarde la volvemos a poner, vamos a dar la cara por aquí. Bueno, muy buenas tardes a todos los que ya se han conectado. Gracias por conectarse desde muy temprano. Nos estaba acompañando a nuestro amigo, el profesor, el maestro Álvaro Enrique Aristizábal, quien nos acompaña y nos dice buenas tardes, Diego, espero que se encuentren bien y que todo salga lo mejor. Muchísimas gracias, don Álvaro. Y a todos, bueno, esperamos que hayan tenido una excelente semana, un excelente fin de semana y que hayan podido, bueno, tener también un merecido descanso en el fin de semana. Hace 8 días tuvimos aquí a Silvia, quien nos estuvo contando todo lo que hacen en su finca en San Patricio. Y hoy, bueno, tenemos también otro Regeneratal con un invitado muy especial. Ahorita lo vamos a ver, no nos vamos a adelantar, pero gracias por estar aquí compartiendo. Entonces, lo primero que hacemos, siempre que comenzamos nuestra transmisión, vamos a compartir. Si estamos en YouTube, en nuestro computador, copiemos el vínculo y enviémoslo a diferentes amigos, grupos que tengamos en YouTube, perdón, en WhatsApp. Si estamos en Facebook, por aquí sale un botoncito, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, compartir. Entonces le dan compartir y envíenlo a todos los grupos ganaderos que tengan o a quien quiera y necesite y sepa que le gusta y trabaja con la ganadería y sobre todo contarles de la ganadería regenerativa. Tengo aquí a don Pedro Carlos González. Bueno, don Pedro Carlos, un saludo cordial, don Pedro. El video de su finca sale esta semana, así que muy pendientes todos al canal. Los que no se han suscrito al canal, suscríbanse porque esta semana viene una historia y una finca muy bonita que es la de don Pedro. Don Pedro es una persona, y le voy a contar así por encima rápidamente, don Pedro, les voy a contar su historia. Lo conocimos como mucha gente que he conocido por Instagram, me escribe, o por Facebook, o por el WhatsApp. Y en una de esas correrías que a veces me da por hacer, pasé por su finca y me contó su historia. Hace un año aproximadamente tuvo una mortandad de animales en su finca por todo el tema de sequía, de verano, de falta de comida, de ganadería extensiva. Una finca muy grande, una finca muy bonita, pero una finca que por algunos manejos, pues sufrió estas calamidades. Así que él, en medio de su desesperación, podemos decirlo, se puso a buscar y nos encontró todo lo de ganadería regenerativa, encontró los Regeneratals, el canal. Por eso es que es importante que ustedes le compartan, porque no sabemos quién esté necesitando en este momento el canal y todo lo que los panelistas aquí nos han contado. Y cuando fui realmente, para hacerles cortica la historia, porque no les cuento el video que abre esta semana y entonces luego no lo ven. Don Pedro, cuando lo visité en abril, me dijo, necesito alguien que ponga ganado en mi finca. Lleva 9 meses haciendo ganadería regenerativa, le está sobrando el pasto, tiene una cantidad de procesos, está muy animado. Así que bueno, por eso yo sé que está acá, porque vino a ver a Manuel, el que ahora está consiguiendo ganado a los regenerativos. Así que bienvenido, don Pedro. Ahí está, desde Armero Guayabal está él. Está también nuestro amigo Edwin Pinzón de Romocinuano y sus cruces. Oiga, me puse a hablar y se me pasaron todo ese montón de saludos que tengo acá. Don Luis Gilberto Rodríguez Chávez desde Nuevo León, México. Bienvenido, don Luis. Juan Gonzalo Santamaría. Uy, don Juan Gonzalo, bienvenido. Don Justo Vázquez Durán nos saluda, muy buenas tardes. También tenemos a Carlos Santiago Ángel Ángel desde Villavicencio. Don Luis Alfredo Díaz Plata dice saludos, Diego, gusto saludarle. Bueno, vecino allí del Carmen, bienvenido, don Luis Alfredo. Don Octavio Chavarro Bermeo desde el departamento del Huila. Don Octavio, ¿cómo está? Tenemos a Rodolfo Medina desde Misión, Texas, Estados Unidos. Tenemos a Aníbal Duque desde Venezuela, San Cristóbal, bienvenido Aníbal. Francisco González desde Jalisco, México. Yolanda Martínez Padilla desde Aguascalientes, México. Y tenemos por aquí a don Alexander Rodríguez que me saluda, no me dijo desde dónde, Alexander.
Tenemos a Richard Layton de Ganadería Layton, que también tiene un canal en YouTube que pueden seguir. Bienvenido, Richard, y gracias por acompañarnos. Don Eduardo Rodríguez desde Bogotá, don Gabriel Eduardo Vélez González desde Antioquia, Río Negro, bienvenido. Don Carlos Martínez desde Venezuela, Machiques. Tenemos a, bueno, don Pedro otra vez por ahí, don Juan Pablo Cabrera Cardona, siempre conectado. Gracias por conectarse, don Juan Pablo. Tenemos a don Oscar Galeano desde Boston, a don Henry Otálora desde Costa Rica, don Ciro Gómez aquí, compañero de Bucaramanga también, Manuel. Qué bueno poder compartir con esta charla. Bienvenido, Ciro. Tenemos a Edgar Félix Natanael Don Bolo desde, uy, desde Luanda, Angola, África. Oiga, es la primera vez que se conecta desde por allá. Bienvenido, bienvenido, Edgar. Oiga, nos tiene que contar qué está haciendo por allá. ¿Qué hay para hacer? A mí si me llaman a África, yo no me pongo bravo. Voy, conozco lo que haya por conocer. Don Álvaro Camilo Velázquez desde Villavicencio, Meta. Tenemos a don José Vázquez desde Honduras. Charlie Moncayo, bueno, 78 personas ya, conexiones a este momento. Tenemos siempre bienvenida la doctora María Cristina Sáenz. Yo me leo la revista de carne, quiero saludarla y agradecerle porque ella en su revista saca muchas cosas sobre ganadería regenerativa. Y yo soy Manuel, que ella está aquí porque viene a escucharlo y yo sé que, mejor dicho, próxima portada ahí de Revista de Carne va a ser nuestro amigo Manuel Gutiérrez. Y bueno, presentémoslo, que yo lo veo ya atrás riéndose de todo lo que yo digo. Bienvenido, Manuel, ¿qué más? Hola, Diego. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Es un gusto estar acá con ustedes. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Afortunadamente, gracias a todo muy bien con Solsti. Ha llamado mucho la atención y tengo muchas ganas de compartir de qué se trata esto y cómo podemos tratar de ayudarnos todos. Bueno, le cuento que mucha gente nos está saludando y voy a saludar a otras personas antes de darle bueno, de empezar a hablar de Solsti. Tenemos a Luis Alberto Maña, también a José Lacutir. Don Luis Alberto Maña dice que nos acompaña desde Puerto Lleras. Tenemos a Beto Vargas Rapú desde el Beni en Bolivia. Oye, también es otra tierra que quiero conocer, el Beni en Bolivia. Quiero conocer muchas cosas, estoy como demorado. Bueno, y quiero saludar a don Ariel Fuentes, que estuvo con nosotros en la gira regenerativa Caribe, que se llevó a cabo hace ya 8 días. Don Ariel, muchísimas gracias por habernos acompañado a la gira y por estar esta tarde aquí con nosotros. Bueno, también saludar a nuestro amigo en México, nuestro mentor, don Daniel Suárez, bienvenido, Ganadería Regenerativa. Y también saludar a Manuel Cárdenas Torres desde Bosconia, César. Y bueno, ¿qué más? Manuel, ¿cómo va todo? Bien, acá en la ciudad bonita. Acá ¿Cómo? Con ganas de presentarles. ¿Cómo? No, bueno, Manuel, bueno, ya pongámonos serios, que está aquí, me pongo a leer. Hay muchos mensajes por leer y quisiera leerlos, leerlos a todos. Dice María Cristina Sáenz, claro que habrá carátula con ustedes. Bueno, yo no sé, yo. Uy, muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, ya que hay comprometido, Manuel, ¿no? Yo creo que le habla a usted. A mí nadie me conoce, entonces no importa. Pero a ustedes sí es importante conocer a Solsti porque realmente yo recuerdo que usted empezó hablando de Solsti hace, bueno, no sé, recuerdo la charla con Polo y vemos sí. Que ya hoy es una realidad Solsti. Y antes de que me cuente de Solsti, cuénteme quién es Manuel Gutiérrez, contémosle a la gente quién es Manuel, qué hace, de dónde se creó esta idea, un background de la persona de Manuel Gutiérrez. Claro que sí, mira, yo soy agricultor, mi familia ha sido agricultora de toda la vida. He estado vinculado al sector de palma de aceite, entonces siempre me ha gustado mucho el tema del campo desde que era pequeño. También tuvimos ganadería, pero pues manejamos una ganadería convencional. Prácticamente era tener ganado en la finca y soltarlo. Me fui a estudiar administración de empresas en la Universidad de los Andes, estuve allí un tiempo y luego hice una maestría en gerencia y formulación de proyectos en la UIS.
Luego me dediqué a la plantación, a la empresa familiar, se llama Ipacaray. Veníamos trabajando también cultivos de palma de aceite de una manera convencional. Sin embargo, pues a veces no me sentía tan lleno con lo que venía haciendo porque pues uno salía a la calle y hablaba con los amigos y se encontraban en las redes sociales, en los medios de comunicación, siempre información negativa de diferentes sectores, tanto de palma como de ganadería y cosas que yo no veía que yo estuviera haciendo. Yo no deforestaba, no desplaza personas, no hace quemas, pero en las redes sociales era todo lo contrario y cualquier persona que medio uno decía que estaba vinculado al sector, pues era visto de una manera como extraña. Entonces a mí eso me llamaba mucho la atención y me puse a ver que hay muchos productores muy buenos de todos los sectores y también hay muchos que desafortunadamente no hacen las cosas bien, pero pues existe una estigmatización muy, muy fuerte donde a todas las personas las tildan o las llaman con el mismo nombre, ¿sí? Entonces, empecé a investigar sobre maneras diferentes de producir y no tener cultivos convencionales, monocultivos, cómo poder producir más alimentos en la misma área, cómo no tener agroquímicos, porque yo utilizaba muchísimos agroquímicos, pero hace más de un año que no compro insecticidas, nada, ivermectina, no compro fungicidas, nada, nada que termine en cía, nada, no lo compro hace más de un año. De hecho, creo que ya voy parado. Porque yo llegaba a la finca y lo que encontraba era eso, ¿sí? Y teníamos muchas personas o personas de trabajo que tenían sus trajes especiales y lo que nosotros veíamos era que pues era común en la industria, en agricultura, tener sus planes de control de plagas y siempre alguna manera para solucionar el problema del cultivo, tanto con agroquímicos como la dependencia de insumos, ¿sí? La dependencia de fertilizantes. Entonces, pues traté de buscar una manera diferente de producir y me encontré que hay un mundo maravilloso, totalmente desconocido para mí como productor y yo creo que muchísimo más para los consumidores finales, y es esta manera de producir imitando la naturaleza. Entonces empecé a investigar sobre Joel Salatin, fui y lo visité a Estados Unidos, empecé a investigar sobre Earth Goat en Brasil y cómo él dice que adicional a eso, él siembra el agua allá en Brasil. Digamos, también el tema de agricultura biodinámica, manejo holístico con Alan Savory, un montón de conceptos y ni siquiera son nuevas tendencias, es una manera de producir que ya existía, pero que nosotros como productores siempre estamos como de pronto un poquito, digamos que como con la vista centrada en lo que estamos haciendo y pues las personas que están normalmente en nuestro entorno como ingenieros o como federaciones o agremiaciones, pues nos llevan a nosotros a tratar de producir siempre de la misma manera y es tener muchísimas toneladas de producción por hectárea, muchísimos kilos por animal, pero sin importar qué dependencia o qué hay detrás, o sea, a costa de agroquímicos, a costa de muchísimos fertilizantes, a costa de la salud del planeta, a costa de qué. Entonces empezamos a hacer con mi familia proyectos totalmente diferentes y nos empezamos a motivar mucho más. Empezamos a meter gallinas de pastoreo dentro de la palma. Primero empezamos con búfalos de pastoreo dentro de la palma. Ya estaban metiendo corderos de pastoreo dentro de la palma. Metimos abejas, cosas que antes no teníamos ni idea, pero nos lanzamos y ojalá que muchísimos productores también se arriesguen y hagan lo mismo. Y me empecé a dar cuenta que pues lo que faltaban eran más animales en vez de sacar los animales porque siempre nos decían saquen los animales de los cultivos porque les compactan y les vuelven nada al terreno y les traen enfermedades y no sé qué. Nosotros empezamos a hacer lo contrario y empecé a investigar sobre ganadería regenerativa y me encontré a Disney y me encontré a Coganar en Agroexpo Futuro hace un par de años. Entonces fui, los conocí y me cogí el carro y me fui a una gira de ganadería regenerativa con Nicolás. Aprendí 3 días caminando las fincas, viendo cómo en la Hacienda de la Cascada con Juan Carlos, visitando San Pedro, visitando Hacienda África, creo que se llama con el doctor Velázquez, visitando a Román Jiménez, viendo todo lo que estaban haciendo y que era totalmente diferente a lo que uno veía de una manera tradicional, ¿sí? Entonces quedé enamorado de esta manera de producir.
Sin embargo, quería aprender un poco más y me fui a Los Llanos a visitar a Villavicen a Disney. La conocí por Instagram, le mandé unos mensajitos y le dije, Disney, ¿puedo ir, llegarte a la casa e ir a visitar la finca? Me dijo, sí, si quiere, venga. Cuando menos se dio cuenta, ya estaba ya tocándole la puerta. Entonces fuimos y visitamos las fincas y vi cómo manejaba más de 3.000 animales en 1.500 hectáreas que eran arrendadas o que eran de diferentes personas. Y los animales también eran de otras personas. Entonces, cuando vi cómo se podía manejar y regenerar el suelo, que ya pasó de un aforo de 200 gramos a 1.000 gramos de aforo por metro cuadrado, o también cuando pasó de una carga de 0.7, o que es la media nacional, pasar a 3 o 4 UGG por hectárea, es algo pues totalmente impresionante, con unas rentabilidades muy, muy, muy buenas, sin dependencia de insumos, imitando los procesos de la naturaleza. Entonces allí fue donde nació la idea de hoy. Invitemos a muchísimas personas a participar en Sosti. Ojalá que esto no sea de pocos de los que tienen el capital, porque siempre hay grandes proyectos industriales o digamos, para uno poder participar, pero no permiten. Son como grupos cerrados donde hay proyectos grandes de agricultura, pero son grupos económicos que no les gusta que todas las personas participen. Entonces, nos sentamos con Disney, miramos la idea, le llamó mucho la atención y luego buscamos a alguien que la pudiera convertir en realidad. Y esa persona fue Camilo. Camilo es nuestro CTO, que es un experto en desarrollo tecnológico con unas capacidades impresionantes, que ha trabajado con compañías en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en grandes startups. Y él vino y formó y convirtió lo que teníamos en mente, lo convirtió en realidad en 2 meses. Y de ahí empezamos a trabajar. Realmente eso sí es algo que nos lleva mucho. La idea nació prácticamente en octubre, nos reunimos en diciembre, empezó todo pues el tema del COVID, pues estábamos como un poco bloqueados por eso, pero creamos Sosti en marzo, empezamos a hacer un MVP, que es como un producto básico para ver que funcionara, sacamos nuestro primer proyecto en mayo y ahorita en junio ya vamos con 3 proyectos más y pues ha tenido gran acogida y estamos muy, muy emocionados con todo lo que se viene. Así es, eso ya cogió vuelo, veo, eso veo. Bueno, en este momento tenemos 120 conexiones, Manuel. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, pero muchísimas gracias a Manuel por acompañarnos en esta noche aquí en este Regeneratal. Vamos a compartir pantalla, ¿te parece? Mientras tanto, dos anuncios parroquiales. El primero es que a las 8 de la noche vamos a estar haciendo con Carlos Rodríguez de Permacultura por Instagram. Vamos a estar haciendo el sorteo de un giveaway, es decir, un regalito que le dimos a las personas que se anotaron, se inscribieron. Todavía están abiertas las inscripciones, así que si no lo han hecho, vayan al perfil mío de Instagram, Ganadería Pasto, y ahí busquen donde dice giveaway y se anotan ahí las instrucciones. Entonces se anotan rápido y la podemos y hacen parte de este sorteo, ¿listo? Y el segundo es a toda la gente que quiere involucrarse en ganadería regenerativa. Tenemos nuestra gira regenerativa, nuestra segunda gira regenerativa Caribe. Del 16 al 18 de julio vamos a estar en el Banco Magdalena, en Pailita Cesar, junto con mi amigo Daniel Ramírez de Hato Ganadero y junto a nuestro profesor, nuestro querido Águila 1, que es Rodrigo Gaviria. Así que ahí está el costo por persona, son 600 mil pesitos, incluye la comida, le incluye la posada, le incluye estos 2 días de capacitación. Así que anótense porque ya nos quedan pocos cupos, solamente podemos tener 25 personas. Así que listo, vamos a poner aquí a Manuel. Y bueno, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a escuchar lo que tiene para contarnos. Y no se vayan porque, mire, lo mejor es porque al final vamos a hacer prácticamente un ejercicio donde Manuel nos va a mostrar si yo soy el productor, qué es lo que tengo que hacer y si yo soy un ganadero digital, como los ha puesto el nombre que le ha dado Manuel. Manuel se asustó porque él empezó a utilizar neoganaderos y yo le dije que ese nombre tenía copyright, que eso ya estaba ahí patentado, entonces no sé, lo dejó de usar. Entonces le dije, No, ¿qué pasa ahí? Pero bueno. todavía lo usamos.
Hágale, Manuel, bienvenido y muchísimas gracias. De hecho, el tema de, Diego, para que sepas, el tema de neoganaderos lo sacamos precisamente porque nos gusta ver las nuevas generaciones de ganaderos como tú, que vienen cambiando la manera de hacer la ganadería convencional. Dijimos, vamos a buscar 1 millón de viejos que no sepan nada de ganadería, que quieran convertirse en unos productores totalmente sostenibles. Pero ya bueno, ¿ya estás viendo mi pantalla? ¿Cómo? Pero ahí estamos aprendiendo. Exacto, esa es la idea. Bueno, entonces, la presentación de hoy es ganadería colaborativa y ganadería regenerativa por el planeta. Y la idea es ver cómo nosotros, si trabajamos y vemos la ganadería de una manera diferente, podemos nosotros generar un impacto muy, muy fuerte en nuestro planeta y sobre todo para beneficios de todos. Y lo que estamos buscando en SOS es transformar precisamente la relación entre los productores y los consumidores que nosotros sentimos, que está muy, muy distanciada, está muy desconectada, y eso es lo que nos ha llevado a encontrar soluciones en el mercado que aparentemente son buenas, pero si las analizamos con detenimiento, nos damos cuenta que no es la alternativa o no la mejor solución para el planeta, para la salud de los consumidores y para el bienestar de los productores. Entonces, nosotros pues queremos partir de que las historias son muy, muy importantes y hay que contarlas. Y normalmente, cuando empecé a aprender sobre ganadería regenerativa, pues me daba cuenta que hablábamos era entre ganaderos y las personas del común no tenían ni la menor idea de ganadería regenerativa, ni agricultura regenerativa, ni todos estos sistemas de producción diferentes a la agricultura y ganadería industrial. Entonces, lo más importante es saber que nosotros estamos produciendo alimento para las personas. Nosotros en nuestras fincas tenemos una responsabilidad muy, muy grande porque le estamos generando alimentos a familias, a nuevas generaciones, y muchas veces eso queda en el olvido. Simplemente pensamos que compramos y vendemos animales. Y realmente eso no es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo algo mucho más allá, pero como nosotros estamos tan desconectados y hay tantos intermediarios en la cadena, no nos damos cuenta que lo que producimos en nuestras fincas finalmente es lo que nosotros mismos, inclusive nosotros mismos, nos vamos a consumir cuando lleguemos a nuestras casas o cuando salgamos a un restaurante. Entonces, lo más importante es precisamente es cómo vinculamos a estas personas que reciben en el internet y en las redes sociales muchísima información todo el tiempo y que ellas no tienen tampoco, digamos, la seguridad de qué es lo que están recibiendo y pues terminan convenciéndose de toda la información que encuentran en el internet. Entonces, la idea es cómo podemos demostrarle a estas personas que lo que están viendo en las redes sociales o en los medios es algo que muchas veces puede ser manipulado por intereses personales o intereses de ciertos sectores económicos. Entonces, lo que buscamos nosotros es traer a estas personas y que vean y que ellos comprueben con sus propios ojos y con su propio bolsillo que es posible producir alimentos de una manera totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros salimos a mirar redes o salimos a ver películas o ver noticieros o ver la televisión, encontramos siempre la relación de que la producir carne está vinculado con la destrucción del planeta, con gases de efecto invernadero, con que producir 1 kilo de carne requiere con muchísimos litros de agua, que hay maltrato animal, que los animales no tienen bienestar y que la carne que uno consume es mala para la salud y que le puede producir a uno cáncer. Entonces, esto es lo que se encuentra un consumidor final y obviamente si yo también esto no estuviera de este lado como produciendo, pues obviamente no volvería a consumir carne porque estoy totalmente en desacuerdo con ese tipo de cosas. Jamás apoyaría con mi bolsillo, con mi dinero, algún productor o algún tipo de alimento que venga de tumbar una montaña o que venga animales que los tratan mal toda su vida y están encerrados y adicional a eso que fuera malo para mi salud. Pero esto es lo que encontramos en las redes, encontramos inclusive noticias de la ONU donde dicen que la carne o que la ganadería prácticamente es algo destructivo para el planeta, que consumir una hamburguesa genera muchísimas emisiones de carne y que estaríamos haciéndole un mal antes al planeta por consumirlo. Que si las vacas formaran un país, sería el tercer país de emisiones de gas de efecto invernadero más grande del planeta. Y que
Adicional a eso, influye negativamente con el cambio climático, que contribuye con la deforestación, con el desplazamiento de comunidades rurales indígenas. Entonces yo digo, pues pucha, si yo soy productor y yo no veo que eso esté, por lo menos no lo estamos haciendo nosotros, y conozco también todas las personas que están a mi alrededor, no lo hacen. Entonces, ¿por qué esto es tan fuerte y por qué pensamos que la ganadería es totalmente mala? O que el ganado es el que genera estos impactos tan nocivos para la sociedad. Entonces, ahí es donde empiezo a mirar qué es lo que está sucediendo, y encontramos, por ejemplo, con este tipo de gráficas, donde en el trópico, el 40%, o sea, la mitad de la deforestación del trópico en el mundo, viene por el sector de la ganadería. Y estos no son datos inventados, son datos reales. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, porque pues tampoco estamos nosotros como ganaderos buscando todas las personas que producen para ver si lo hacen bien o mal. Pero si hay personas que se encargan de mirar este tipo de datos, y son las que la muestran a la luz pública. Pero eso no quiere decir que todos nosotros hagamos eso. Entonces, si nos muestran que del 40, de las 2 millones de hectáreas que hay aproximadamente, que muestran acá en la gráfica, el 41% pertenecen al sector de la carne, que adicional a eso, solamente en Latinoamérica son 582 mil hectáreas, y en Brasil 1,2 millones de hectáreas, y que comparado con los cultivos oleaginosos o con otros sectores, nosotros, o no nosotros, sino la ganadería, es la que está principalmente como un impulsor de la deforestación, pues obviamente yo también me preocuparía. Adicional a eso, pues vemos acá como el 33% de esa deforestación, que no solamente en esta gráfica, no solamente alimentos, sino todos los commodities, como vienen principalmente de Latinoamérica, de Brasil, que ya llevamos el 50% de este año que se está generando en el planeta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos impulsar o encontrar una solución? Y el mercado ha encontrado algunas, pero la idea y lo que quiero contarles es que esas soluciones no son necesariamente las mejores para todos nosotros. Y encontramos adicional a esto noticias como esta, la BBC, donde dicen que cada 6 segundos en el año 2019 era deforestada una cancha de fútbol. Entonces, eso es algo impresionante que obviamente en la mente del consumidor y de las nuevas generaciones es algo que cala muchísimo, y es que los alimentos que tú te estás consumiendo pueden venir de destruir la naturaleza, destruir los pulmones del mundo, porque esto está ocurriendo principalmente en Brasil y en Latinoamérica, en todo el trópico. Entonces, obviamente esto hace que cada vez el consumo de carne disminuya, y pensemos que la solución es crear otras alternativas y acabemos con este tipo de sistemas de producción. Sin embargo, como tal, pues lo que yo he aprendido en estos años es que la culpa no es del animal, la culpa no es de la vaca, ni la culpa es de la palma, ni la culpa es de la planta como tal, sino la culpa es precisamente esas personas que toman malas decisiones, y que el consumidor no tiene la facilidad de identificar fácilmente, porque él está en una parte de la cadena y los productores están en otra, totalmente desconectadas. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es cómo podemos conectarlos y apoyemos a aquellos productores que verdaderamente quieren producir de una manera diferente y de una manera que genere bienestar tanto para ellos como para la salud del consumidor y para la salud del planeta. Entonces, esto es datos ya, digamos, a nivel mundial, lo que se acaba de mostrar, pero acá en Colombia también vemos problemas. Por lo menos en el año 2018 se encontraron una deforestación de más de 177 mil hectáreas. Solamente en ese año, y en el 2019, cuando hicieron esta gráfica, iban 115 mil hectáreas deforestadas. Y adicional a eso, pues muestran datos donde hay una correlación en el incremento de ganadería y en el incremento de áreas deforestadas. Y la imagen detrás que ustedes ven en el fondo es un área del Amazonas, donde fue deforestada para meter ganadería. Entonces, obviamente, todo este tipo de información que es totalmente negativa y que es totalmente reprochable, y que yo estoy seguro que ninguno de nosotros como productores estamos relacionados, ¿cómo hacemos nosotros para impulsar a aquellas personas que no hacen parte de este grupo y que verdaderamente quieren producir una carne adicional a eso que puede regenerar el planeta? Entonces, también los consumidores, adicional al tema
de la deforestación, del cambio climático, pues también ven cómo los sistemas de producción que usualmente se conocen son sistemas donde los animales están encerrados totalmente, donde simplemente tienen un espacio para recibir agua y comida, que usualmente son pastos o granos o cereales triturados, y que los alimentan como si fueran una máquina, que obviamente esto personalmente me parece algo totalmente, pues salió de la cabeza. Yo consumí muchas veces, y yo creo que todo lo hemos hecho, huevos que no sabemos si fueron producidos con gallinas que están encerradas las 24 horas del día, o que las sacan un par de horitas en la mañana al suelo y nosotros los consumimos. Y no sabemos que lo estamos haciendo. Lo mismo con cerdos que están encerrados o con carne, que normalmente pues esta carne, este tipo de sistemas de producción, feedlots, son en otros países, pero inclusive acá en Colombia también lo sabe. Entonces, ¿cómo nosotros como consumidores podemos cambiar estos sistemas y unirnos y producir aquellos animales que se pueden producir de una manera totalmente diferente? También está el tema de la salud, que ven los consumidores y cómo pues muestran noticias, o inclusive la Organización Mundial de la Salud muestra que consumir carnes están relacionadas con problemas de cáncer, pero principalmente cuando son alimentos procesados que tienen que utilizar ciertos ingredientes para preservarlos. Entonces, principalmente, si miran la gráfica, muestran que en la probabilidad uno de que el cáncer son estos triturados, y ya consumir carne de animal, pues ya baja a otras categorías más bajas. Sin embargo, pues también dice que comer carne es positivo, tiene vitaminas, tiene proteínas, y adicional a eso, pues uno puede ser una persona sana consumiendo carne. Pero la manera como se ve la noticia es que consumir carne roja es prácticamente pues disponerse uno para que tenga problemas de salud. Entonces, hay muchas noticias en los medios que también son muchas veces informadas de ciertas maneras para crear ciertas, digamos que, acercamientos o indisposiciones contra algunos sectores. Ahora, esta es una ganadería intensiva que es totalmente pues negativa, y también encontramos ganaderías extensivas donde hay un animal por cada 2 hectáreas, donde el pasto se compacta, donde el pasto que van haciendo se consume una vez por el animal, y obviamente son suelos degradados que no hay vida, donde un estiércol dura allí un montón de tiempo, no se descompone porque no hay insectos. Entonces, todos estos sistemas son los que tenemos que dejar a un lado, y es donde conocemos, donde yo empecé a conocer el sistema regenerativo, que es totalmente lo contrario a lo que hemos venido hablando. Animales que están todo el tiempo libres, consumiendo pasto 100%, que se movilizan imitando la naturaleza, como ustedes ya lo saben, y que para la salud de las personas, porque son animales alimentados 100% a pasto, animales que reciben la luz del sol y la transforman en proteína, y adicional a eso que regeneran los suelos solamente con el hecho de estar allí, pues es algo buenísimo para todos, y es lo que debemos nosotros tratar de promover al máximo. Y es la misión de SOST, y es promover los sistemas regenerativos en toda Latinoamérica, porque los consumidores finales no saben de esto, y queremos traérnoslos para este lado, que ellos hagan parte de estos sistemas de producción. Ahora, ¿cuáles son las soluciones que han encontrado al mercado? Pues volverse vegetarianos, con todo lo que les mostré. Muchos podrán decir, no, pues volvámonos vegetarianos, porque imagínense, terrible esa manera de producir. O hay otra solución de mercado, que es producir carne imitando el sabor y la textura de la carne con a base de monocultivos, a base de soya y a base de maíz y otros ingredientes. Inclusive también saca células de en Singapur están haciendo esto, sacan células de algunos animales y las reproducen en laboratorios, y pueden imitar el sabor y la textura también del pollo. Y adicional a eso, pues la otra solución es disminuir el consumo. Y por allá, muy escondido, en una esquinita, encontramos regenerar el planeta. Y la verdad que si salimos a la calle y le preguntamos a 50 personas, yo creo que ni siquiera 2 o 3 sabrán qué es este tema de regenerar el planeta. Y esa es la misión que nosotros tenemos. Entonces, encontramos como una de las soluciones de mercado más grandes que hay ahorita es el tema de alimentos basados en plantas, que están recibiendo inversión muchísima de fondos de capital de riesgo de grandes inversionistas en el mundo, que encontraron una oportunidad de negocio inmensa. Imagínense la posibilidad de que pocos productores, 2 o 3, produzcan la carne de todo Estados Unidos.
el negocio que hay detrás de eso, y adicional a eso, que son grandes propietarios de tierras, que son grandes productores de maíz y soya en Estados Unidos, y que tienen, digamos, toda esta estrategia de marketing para ver esto muy sexy, esto muy llamativo, de que los animales nunca, no es necesario tocarlos, y obviamente no le dicen a nadie la importancia de los ciclos de la naturaleza, de que un animal transmite la energía a otro animal y vuelve y empieza el ciclo. Y lo que quieren es, obviamente, con ese poder que tienen, pues poder transformar el mercado de una manera impresionante, y lo han venido haciendo. Arrancaron en el 2017 con una producción o una participación de mercado baja, y para el 2030 se espera 27 billones, que son millones, 27 millones, 27 mil millones de dólares solamente para el mercado de los Estados Unidos. Y obviamente esto va a tener una repercusión a nivel mundial, porque esto lo están haciendo en Europa, lo están haciendo en China, lo están haciendo en diferentes partes. Y nosotros, como productores de carne, pues no podemos quedarnos cruzados con una solución tan importante que encontramos en la ganadería regenerativa, y que otros sí la están aprovechando de cierta manera y convenciendo a los consumidores de que lo mejor es consumir esa carne hecha en laboratorio, con todo ese montón de ingredientes que están en la parte de abajo, que viene principalmente producida en monocultivos, que es algo totalmente contrario a la promoción de producir alimentos sostenibles, ¿cierto? Y vemos el ejemplo, por ejemplo, de Burger King, donde sacó haciendo un test, haciendo una prueba, sacó hamburguesas Impossible Hopper, y la vendieron, fue un éxito total. En 6 horas se vendieron todas las hamburguesas que tenían en ese test que tenían. Entonces, miren el crecimiento tan fuerte que se está viniendo, y nosotros, como productores, pues tenemos que ir mucho más allá de la vaca, de que estamos comprando y vendiendo unos novillos. No, nosotros estamos produciendo alimentos, y nosotros hacemos parte de un sistema de producción mundial, y tenemos que ponernos y trabajar juntos en equipo, porque tenemos una solución que captura carbono, que captura agua, que la mantiene debajo del suelo, que regenera los suelos, que incrementa el número de insectos, de avifauna, de microfauna, de todo lo que nosotros ya hemos venido aprendiendo, pero las otras personas sí saben comunicarse con el consumidor final, y nosotros no lo estamos haciendo. Nosotros tenemos que tratar de que lleguen muchísimas más personas y se rodeen, y que juntos nosotros podemos mostrar que esa es la manera como verdaderamente deberíamos producir. Y también tenemos grandes personas como Bill Gates, con una gran influencia a nivel mundial, y Richard Branson de Virgin. Tenemos grandes, grandes inversionistas de fondos de capital, que son los que están comprando participación y metiéndole muchísima inyección de dinero a esas compañías, que obviamente tienen una valoración gigante y que están creciendo de una manera descontrolada. Entonces, también quiero contarles que, pues, este tipo de alimentos pues ya llegó a Colombia, y en Colombia ya se puede conseguir carne hecha en laboratorio, carnes basadas en plantas. Y nosotros, pues, no nos podemos quedar dormidos de que vengan y nos quieran meter una carne aparentemente muy, muy, muy sostenible y saludable, y pero realmente es prácticamente como alimentan algunos sistemas de producción concentrado, como si fueran, como si el consumidor final pues fuera, hiciera parte de estos establos donde concentran muchos animales y le embuten todos esos concentrados. Prácticamente es así como yo lo veo. Entonces, nosotros, como ganaderos regenerativos, tenemos que ver mucho más allá y tratar de conectarnos, que es la misión que estamos buscando. Ahora, hay un estudio que muestra que la producción de o consumir, perdón, producir Beyond Burger emite 90% menos de gases de efecto invernadero, requiere 46% menos energía, 99% menos agua, y reducen un 93% el impacto negativo sobre la tierra. Entonces, yo cuando veo este tipo de noticias, y todas las personas las ven, pues de una vez dicen: no, pues esto es lo mejor del mundo. Pero ¿contra qué Manuel, sistemas de producción? ¿Tiene? aló. ¿Sí? No sé si sea yo, estoy como escuchando la transmisión entrecortada. Si alguien me puede confirmar cómo la están escuchando, porque lo escuché entrecortado esta última diapositiva. No sé si podemos volver a repetirla. ¿Esta o la anterior? No, cuando comenzó ¿La esta. de Colombia? Ok, No, esta. esta. Vale, claro que sí. Entonces, sí, acá lo que hay es un estudio donde comparan esta carne hecha en laboratorio con una carne, pues probablemente producida feedlot en Estados Unidos.
Entonces, es imposible comparar nosotros los sistemas de ganadería regenerativa con los sistemas obviamente convencionales que tienen unos impactos muy serios con la parte del medio ambiente y con el bienestar animal. Entonces, el problema es que los consumidores no saben que nosotros existimos o no saben que nosotros estamos produciendo esta manera de producir alimentos. Y aquí es donde yo quiero comparar ciertas variables que me parecen muy importantes de los sistemas regenerativos. Comparados con el tema de con una producción convencional y una conversación que yo llamo fake, porque realmente es una producción de mentiras, ¿sí? No es alimentos reales ni naturales. Entonces, el beneficio, lo que muestra los alimentos producidos basados en plantas, es que tienen ética animal porque nunca le estiman un animal. El tema es que cuando nosotros tenemos monocultivos de maíz y soya, y obviamente no permitimos que haya biodiversidad, pues realmente estamos generando un impacto negativo con el ecosistema. No generamos y no incentivamos esa biodiversidad, y más si estos cultivos son producidos a base de agroquímicos. Entonces, pues en el fondo la ética animal sí se está viendo afectada. Y nosotros que utilizamos animales reales y que hacen parte del ciclo y son tratados bien durante toda su vida, pues no tenemos ningún problema con ética animal, porque los animales y todos nosotros nacemos, nos reproducimos y morimos y vuelven otras generaciones y hacen lo mismo. Es la manera como funciona la naturaleza. Entonces, realmente los que tienen ética animal somos nosotros. Y obviamente los sistemas de producción convencional, ya dependiendo si son feedlots o dependiendo si son ganadería extensiva, pues manejan un nivel de ética animal diferente. Acá el nivel de biodiversidad, obviamente, de los alimentos producidos en planta es totalmente bajo, porque son alimentos pues producidos de monocultivos, principalmente sus ingredientes son maíz y soya. Y obviamente nosotros como regenerativa podemos incentivar la biodiversidad, incluso teniendo sistemas de producción dentro de cultivos de palma o dentro de muchísimos cultivos, porque hemos visto corderos, pollos, gallinas, porque ser regenerativa no es solamente producir carne de vaca, ¿sí? O carne de res, es cualquier sistema de producción animal que imite la naturaleza y que no dependa de insumos. Adicional a eso, pues producir alimentos totalmente naturales genera una mejor salud para las personas y no con alimentos producidos con un montón de ingredientes de laboratorio. Adicional a eso, pues si nosotros como regenerativos encontramos alguna manera para nosotros demostrar que nosotros producimos sin deforestar, también vamos a generar ese beneficio de que nosotros no estamos generando esos impactos negativos. Y obviamente, pues comparados con las convencionales y con el fake y con la comida fake, pues si estamos hablando de monocultivos, estamos hablando de sistemas de producción extensivos que no se sabe si vienen de deforestación o no, pues también ahí hay una diferencia. Y lo más importante es al final el sabor natural que nosotros podemos producir de alimentos, de animales producidos sin contactos con insumos o agroquímicos o con tanto en los pastizales como en las cosas que le inyectan muchas veces a los animales para incentivar su crecimiento. En algunas personas que pues he tenido la oportunidad de ahorita de dialogar con muchos consumidores finales que les ha llamado la atención para ser ganaderos digitales, me dicen: Manuel, yo quiero participar en el proyecto, pero quiero que el animal engorde en 6 meses. Y me tratan de decir como que ellos le llaman la atención siempre y cuando esto es súper rentable, siempre y cuando los animales engorden como 20 kilos mensuales. Yo les digo: no, me da pena contigo, si quieres busca otros sistemas de producción donde busquen que un animal engorde 20 kilos y que tengan que aplicar un montón de cosas al animal. Nosotros nos vamos impulsando a aquellos que quieren producir alimentos imitando la naturaleza. Y es porque los consumidores están desconectados, no saben cómo se producen los alimentos. Entonces, eso es por eso queremos que Sosti sea conocido por todas las personas. Ahora, estos son los sistemas de producción convencionales y estos son los sistemas de producción que nosotros queremos hacer. Sistemas a pasto, a sol, a agua y a tierra, ¿sí? Estos son los que queremos promover nosotros en Sosti. No estos que son usualmente los que se consiguen o tanto intensivos como extensivos, ¿cierto? Entonces, estos sistemas de producción son los que queremos impulsar con Sosti. Y adicional a eso, pues encontramos ahorita, he estado revisando las gráficas de los precios, cómo se está comportando el mercado ahorita. El 2021 ha sido un año totalmente atípico, donde ustedes pueden ver cómo se están incrementando según la FAO el índice de los precios de los alimentos,
Compárenlo con la gráfica del 2000, en la gráfica a la izquierda, el 2018, el 2019, el 2020, y miren cómo vamos en el 2021 y eso que solamente vamos en el mes de mayo. Probablemente nosotros terminemos por acá cuando finalicemos el año, porque usualmente finalizando el año hay un repunte, un incremento en el último cuarto del, en el último trimestre del año. Y adicional a eso, miren cómo se están incrementando los precios de los commodities, de todos los alimentos. Antes pensábamos que cuando yo salía a la calle y consumía un huevo de pastoreo, era mucho más caro, pero hoy me doy cuenta que los huevos de pastoreo, porque yo también produzco huevos de gallina feliz, el precio de los huevos de gallina feliz prácticamente se está igualando con el precio de los huevos no convencionales, porque el precio de los alimentos ha subido impresionantemente, los concentrados y todo lo que son cerdos, pollos, gallinas, que son producidos en galpones, o los sistemas de producción de carne que son dependientes de estos insumos, pues han tenido que incrementar el precio muchísimo, porque miren cómo han venido creciendo todos estos commodities, que finalmente son las bases con las cuales se alimentan los animales o la proteína animal. Entonces, no más miremos el precio de la carne en este índice que encontramos acá en el 2021, ya van $105, y veníamos de mayo en 95 y veníamos desde 2013 en 58. Entonces, hay un despegue impresionante en el último año y este año 2021. ¿Por qué? Porque hay una, y según lo que pues, se pudo investigar, el repunte de China y de varios países que se están, digamos, repuntando su economía después del retraso que tuvieron con el tema del COVID y que ya muchos han podido salir adelante de esa situación, pues están haciendo que incrementen su demanda muchísimo. Y eso obviamente a nivel mundial incrementa los costos de todos de todas las bases. Y finalmente, pues acá terminan y terminamos nosotros con precios altos de alimentos. Entonces, la idea es cómo podemos hacer que los consumidores pues puedan ser dueños de sus propios alimentos y que no dependan de cualquier tercero que los produce de cualquier manera, ¿sí? Ahora, nosotros queremos conectar a los consumidores con los productores e impulsar los proyectos de ganadería regenerativa. Ya les mostré por qué, porque pensamos en el planeta, en la ética y en la salud de las personas. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría si nosotros nos unimos como productores y podemos demostrar que nosotros no hacemos deforestación, que no aplicamos agroquímicos, que tenemos bienestar animal con nuestros animales, que las personas pueden ir a verlos cuando quieran, que adicional a eso logramos que con el manejo que hacemos el suelo se regenere de una manera natural y adicional a eso que todas las personas pueden ser parte de este sistema de producción, que no es solamente para algunos pocos? Eso es lo que nosotros estamos buscando a través de Soste y es lo que nosotros llamamos la ganadería colaborativa. Nosotros no somos una plataforma de crowdfunding, somos una plataforma que yo llamo un crowd ranching, que es como un sistema ranchero colaborativo donde todos podemos producir nuestros propios alimentos. Y de dónde viene, digamos, este tema de ganadería, o no, ganadería no, sino de sistemas de colaboración que hay en otros sectores. Encontramos en temas de hoteles, en taxis, en cinemas, en ganadería, cómo más masificado y han logrado que a través de la tecnología hayan muchas personas que participen y no sean unos pocos hoteles o unos pocos taxis o unos pocos cinemas o unos pocos ahora en este momento ganaderos o productores que decían cómo deben hacerse las cosas. Entonces, tanto en alojamiento, transporte, entretenimiento y ahora en alimentos, queremos nosotros a partir de Softy ser esa aplicación que permite que todas las personas puedan ser productores, así como en ese momento yo en mi casa puedo recibir cualquier persona en un Airbnb, yo sacar mi carro y recibir cualquier persona y transportarlo, o a través de Netflix poder ver muchísimas películas simplemente con mi suscripción. Queremos que a través de Softy todas las personas puedan producir alimentos. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Ahora, nosotros estamos centrados en esta partecita. Y acá hay una gran cadena que estamos descuidados y hay muchísimos intermediarios que se llevan el mayor valor y que no permiten que estas personas que están acá conozcan a los que están acá. Nosotros no queremos llevar a los, a, digamos que ser los que llevemos la comida a la mesa. Nosotros somos los que queremos traer a estas personas acá, porque ellos tienen que ver acá cómo es que se producen sus alimentos. Acá ellos no lo van a saber, queremos que ellos vengan acá. Entonces, ¿cómo nos podemos conectar con los consumidores y cómo funciona la economía colaborativa? Básicamente es cómo podemos intercambiar valor sin necesidad de ser dueño de las cosas, cómo puedo yo prestar
mi dinero, cómo yo puedo prestar mi finca, o prestar mi vehículo, o prestar mi casa a alguien que lo requiere por algún momento, y luego, pues, otra persona vendrá y ambos nos vemos beneficiados y logramos unos beneficios muchísimo más grandes a que si yo quisiera hacer las cosas por mí mismo, por mí solo. Si yo como productor quiero abarcar toda la cadena, si yo como hotel quiero tener todos los hoteles en todo el mundo, va a ser mucho más difícil competir con aquellos que están trabajando juntos de una manera colaborativa, y eso es lo que nosotros estamos impulsando a través de Softy. Entonces, la idea de Softy es ser como el Airbnb, el Uber de los sistemas de producción de alimentos. Y acá lo tenemos en un host en Airbnb, un driver, y nosotros como farmer o como un rancher, ¿sí? Entonces, lo que estaba buscando a través de nuestra aplicación es que las personas puedan subir proyectos y decir, yo quiero pertenecer a la red de Softy, yo quiero pertenecer a esta comunidad, y permitir que muchísimos consumidores vengan a mi finca, que son dueños desde 100 kilos, pueden ser ganaderos, donde yo les puedo mostrar fotos, videos de cómo se están viviendo sus animales, cómo se están produciendo esa carne y cómo ellos pueden adicionar a eso generar rentabilidad de la carne que ellos probablemente en el futuro vayan a consumir. Entonces, de esto se trata nuestra app. Nosotros somos un puente para conectar a los productores con los consumidores finales, porque la carne finalmente o los animales no son de Sosti. Sosti conecta las partes para que haya una relación mucho más segura, mucha más confianza entre las personas, y hace como esa cita, donde permite que bajo ciertas políticas y bajo ciertos procedimientos se pueda manejar o se puedan producir los alimentos como nosotros queremos que se produzcan, que es de una manera sostenible, ¿sí? Entonces, Sosti no apoya a productores feedlot o productores que quieren producir a cualquier costo. Nosotros estamos enfocados en ganadería y agricultura regenerativa, y en este momento nos estamos enfocando en ganadería. Ahora, uno para producir carne, pues no tiene que ser dueño de la finca, no tiene que ser dueño o tener un asistente técnico todo el tiempo, no tiene que tener un montón de cosas. Uno puede participar, y como nosotros lo queremos hacer ver, si nos unimos con muchas partes, podemos disminuir costos, podemos llegar al consumidor final y podemos incrementar el valor. Es decir, que a mí no me paguen o como ganadero simplemente vea un valor de kilo por el que me paguen, sino ver que la carne que yo estoy produciendo está llegando al consumidor final, y que esos valores adicionales que antes se quedaban otros intermediarios, yo los pueda tener también. Es decir, nosotros queremos llevarnos ese valor y distribuirlo a lo largo de toda la cadena, que llegue inclusive hasta el criador, porque nosotros tenemos que llevar la trazabilidad completa desde que nace la cría hasta que se desteta, se levanta, se ceba y llega hasta el consumidor final, ¿sí? Entonces, este es el primer proyecto de Sosti. Nosotros lo lanzamos el mes de mayo, logramos convertir 29 ganaderos digitales, y les dijimos, con una empresa desconocida, les dijimos, verá, creamos esta aplicación donde una persona requiere 75 novillos, participa desde 100 kilos. Y las personas, algunas personas participaron desde 100 kilos, 200 kilos, hasta que 29 personas decidieron comprar los 15 mil kilos de animal. Nosotros lo que hicimos fue sencillamente ir a buscar los animales, comprarlos, decirle a la persona, mira, acá están tus kilos que tú compraste, y los vamos a transportar al predio del productor, los vamos a asegurar, y el productor se encarga de engordarlos hasta un peso objetivo. Estimamos un precio de venta, una comisión para el productor, y más o menos podemos estimar una rentabilidad de ganancia. ¿Por qué estimar? Porque pues Sosti no puede garantizar un precio de venta en 14 meses o en 12 meses, en 12 meses. Solamente este año el precio de la carne ha subido más de un 20, un 30% en los primeros 4 meses del año. Entonces, pues obviamente es difícil saber el precio de venta real en 14 meses, pero podemos estimar con precios conservadores más o menos cuánto sería la ganancia. También podemos estimar el engorde de los animales para poder llegar a ese peso objetivo, que en este proyecto era de 200 kilos hasta los 350 kilos. Entonces, con eso decimos, bueno, los animales pueden engordar tantos kilos al mes, digamos 10 kilos, 10 kilos el primer mes, 10 kilos el segundo, hasta llegar hasta un peso objetivo. Y pues conseguimos 29 personas que se arriesgaron, y les doy las gracias porque muchos de ellos están acá en el centro conectados, y los animales están allá en el predio de Julio, y pueden ir a mirarlos cuando quieran allá en Villavicencio, Cundinamarca, Paratebueno. Entonces, pues este es el productor Julio. Recibió una visita por parte del comité técnico
a la Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa, acá en San Nicolás, de Ganadería Rentable, visitando los animales y esto, dame un segundo que se me traba acá. Ya, visitando los animales y le dio una recomendación a Julio y le dijo, Julio, a ti te está sobrando comida, deberías traer más animales. Y Julio dijo, bueno, sacó otro proyecto para este mes y ya se llenó. Es decir, en el mes de mayo, Julio dijo, tráigame 75 novillos, vamos a probar cómo es el tema. Los conseguimos y para el mes de junio dijo, tráigame 100 más. Los conseguimos y el último día, cuando ya se estaba cerrando el proyecto, aparecieron otras personas que dijeron, por favor, no nos dejen por fuera, y subimos a 120 animales. Entonces, los animales ya están llegando. Eso fue hace menos de una semana que se cerró el proyecto. Los animales ya los compramos, ya llegaron 100 animales, y yo creería que a más tardar el lunes o el martes están llegando los 20 animales restantes. Nosotros lo que hacemos es ir a comprar los animales. De hecho, nos apoya una persona, y esto es liderado bajo Disney Vaquero, que es una experta en ganadería. Ella es nuestra COO, ella es la más dura, o es una de las personas más duras en ganadería regenerativa en los Llanos y también en Colombia. Entonces, ella nos ayuda a liderar todo este tema, porque yo no soy experto en ganado, pero Disney sí lo es. Y adicional a eso, recibimos apoyo de otra persona que está por acá, que es Jordan, que también nos ayudó a seleccionar los animales y a escoger unos muy buenos animales de buena calidad para llevarlos al predio de Julio, que en este momento ya están allá engordando. Los animales llegan, se aseguran con Suramericano, con una póliza muy, muy, muy buena, que nos ayuda no a eliminar el riesgo, porque los riesgos son imposibles eliminarlos, pero podemos reducirlos, podemos mitigarlos, podemos trasladarlos, podemos tolerarlos, inclusive dependiendo de la probabilidad de ocurrencia o el impacto de los mismos en el proyecto. Entonces, pues estamos tratando y lo logramos, conseguir 29 personas que no tenían ni idea de ganadería, y algunos, la mayoría, y que ya son ganaderos digitales a través de Soste. Entonces, y adicional a eso, firmamos el convenio, o tenemos el convenio con Acoganada, y la idea es salir de los Llanos y poder estar en otras zonas del país, junto a un equipo que nos apoye desde el punto de vista técnico y que ayude a que los productores hagan las cosas de una manera adecuada. Sí. Sí. Adicional a eso, contamos con otros aliados muy, muy interesantes. Contamos con el Proyección Ecosocial de Sociedad Sostenible, una plataforma que nos permite monitorear los predios de Sosti y podemos verificar a través de bases de datos públicas, podemos mirar si los predios fueron deforestados, si los predios están ubicados en una zona de reserva indígena o si los predios están ubicados en una reserva, por ejemplo, en sitios ambientales que no, donde no deberían estar, como reservas ambientales, perdón. Entonces, a través de Ecosocial nosotros podemos verificar esto, ¿sí? Podemos saber, los productores de Sosti no tienen predios con estos problemas. Adicional a eso, contamos con un partner que es Truora, que es una startup muy, muy poderosa en Latinoamérica, es colombiana, es caleña, y ellos nos ayudan con todo el tema Background Check Report, donde nosotros podemos verificar que las personas que hacen parte de Sosti, tanto productores como ganaderos digitales, no tienen problemas de antecedentes, no están involucradas a listas restrictivas vinculadas a problemas de narcotráfico o problemas de antecedentes. Entonces, eso nos permite también reducir el riesgo con temas como Ecosocial y con Truora. Adicional a eso, Sosti tiene una alianza con Sura, donde los animales, incluso que son transportados al momento de la compra, llevados al predio del productor, están cubiertos bajo una póliza de transporte para animales vivos que tenemos nosotros con Sura. Y adicional a eso, cuando los animales llegan al predio del productor, pues cuentan con la póliza de Sura, que adicional a eso tiene subsidio del gobierno y cubre, tiene diferentes, digamos, áreas de cobertura, pero cubre para eventos climáticos, si un animal llega a consumir alguna planta y se intoxica, incluso contra temas de robo, tiene un sublímite, pero también tiene cierta cobertura. Si los animales mueren por un depredador, por una culebra, por un animal que se los come, también tiene la póliza que los cubre. Entonces, todo ese tipo de cosas que estamos buscando nosotros es para beneficiar a los proyectos, y finalmente terminamos beneficiando a los productores y a los ganaderos digitales. Es decir, el productor no simplemente recibe un animal al momento de cualquier persona, sino hace parte
de un equipo, una comunidad que está pendiente del productor, que las acompaña en esto y le ayuda a recibir muchos beneficios. Inclusive también tenemos una alianza con Agrofácil, donde los productores de Sosti pueden recibir descuentos entre el 5 al 15% de descuento en insumos que ellos todavía utilicen. Insumos, por ejemplo, como cinta eléctrica, insumos como impulsores solares, insumos como orejeras, cosas que nosotros como ganaderos regenerativos usamos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que entre más productores tengamos, nosotros podamos buscar muchos más beneficios y que los mismos productores nos digan, mira, sería chévere que podamos contar con este tipo de apoyo y nosotros a través de esto seguir y generar esos beneficios para ellos. La idea de nosotros es seguir buscando alianzas, seguir buscando beneficios para los productores y que los productores vean que recibir ganado al aumento a través de eso, no es simplemente recibir un animal y engordarlo y ya, sino que está siendo parte de una comunidad que le va a generar muchísimos beneficios en el largo plazo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Pues que tú como productor no vas a tener que arriesgar todo tu patrimonio en tu finca. Es decir, si mi patrimonio está concentrado en ese ganado y mi 100% de mi patrimonio y el de mi familia es un ganado que yo tengo ahí en la finca, pues es riesgoso. Por eso es bueno diversificarlo y de hecho los ganaderos digitales diversifican porque muchos invierten de a poquito en ese proyecto, aportan de a poquitos kilos en ese proyecto y pueden participar en otros y en otros negocios. Entonces así diversifican. Pero si un productor tiene el 100% de su patrimonio en ese proyecto, pues también es muy riesgoso. Adicional a eso, evitamos que un productor tenga que acudir a fuentes de financiación que pueden salir costosas, que incluso muchas veces no están acorde al sistema productivo, es decir, que los flujos de pago son diferentes a los flujos de ingreso del productor y que finalmente termina convirtiéndose en una bola de nieve. También, pues, aclarar que el productor así cuente con su propio ganado dentro de su proyecto, pues ese ganado también genera un costo de oportunidad del hecho de no estar teniéndolo prestado o rentando en otra parte. Entonces, los proyectos, pues, siempre que tengan un activo vinculado, pues van a tener un activo que va a generar un costo, incluso si es un costo escondido, ¿sí? Es un costo de oportunidad. Entonces, tener ganado propio como productor o tener ganado de terceros que me permite diversificar el riesgo, que me permite tener todos estos beneficios adicionales, pues me permite a mí mejorar mi sistema financiero, mi estructura financiera, para que no arriesgue todo mi patrimonio en un solo momento. Y adicional a eso, permitir que conectamos a los consumidores finales para que ojalá en el futuro, cuando lo logremos hacer, que es una siguiente etapa, podamos nosotros llegar al consumidor final con la carne que ellos mismos produjeron. En este momento, pues no lo estamos haciendo, pero sí es nuestro sueño y es que las personas al final puedan consumir la carne de la que ellos mismos fueron dueños, de la comunidad de socios. Y los ganaderos digitales, algo que estamos buscando y es que Colombia es uno de los países más desiguales en el índice de Gini de acceso a la tierra. En Latinoamérica, en el 2018, el índice de Gini era 0.79. Entre más cercano a uno, más desigual es el país o el acceso a la tierra en este indicador, y Colombia tenía el porcentaje de 0.81. Eso quiere decir que muy poquitas personas tienen mucha tierra en Colombia y muchas personas no tienen acceso. Y nosotros queremos que las personas sin necesidad de tener tierra y sin necesidad de tener conocimientos o sin necesidad de tener el tiempo 24 horas disponibles para ser ganaderos, pues podamos unir a esas personas que hay algunas que tienen dinero, algunas que tienen las fincas y podamos conectarnos y producir proyectos y generar mucho más beneficios a que si cada uno lo hiciera por aparte. Adicional a eso, Sosti, pues también quiere acompañar los proyectos y esto desde el punto de vista con el área que maneja Disney y también con el área y con la alianza que tenemos con Acoganá. Y estas rentabilidades que nosotros estamos mostrando no son rentabilidades sacadas, digamos, de algún lado loco, ¿no? Son rentabilidades muy sencillas, comprar un animal, a cómo se vende, cuánto tiempo se engorda y una comisión que cobra el productor y con eso podemos estimar una rentabilidad que va a ser muchísimo superior a tener el dinero guardado bajo la cama o gastármelo en un CDT o con rentabilidades efectivas anuales menores al 6% efectivo anual, que pues básicamente es de la inflación, o inclusive los fondos de inversión que encontramos también en Colombia, muchos la rentabilidad efectiva anual no supera el 10%. Nosotros sí encontramos acá otras posibilidades y queremos invitar a muchas personas a que hagan parte.
Obviamente son riesgos totalmente diferentes. No podemos comparar el riesgo de un CDT o el riesgo de un fondo de inversión de pensiones a un fondo a invertir en un proyecto, en un activo real que tiene diferentes riesgos, pero por eso buscamos aliados y diferentes estrategias para tratar de mitigar esos riesgos de una manera importante, ¿sí? Ahora, ¿qué hemos hecho en Sofi? Solamente en el mes de mayo, pues tuvimos el primer proyecto que fue el 11 y 11, 75 animales con 29 ganaderos digitales. En el mes de junio nos arriesgamos y sacamos, dijimos, bueno, vamos a sacar tres proyectos y sacamos 270 animales, de los cuales el proyecto 11 y 12 y 11 y 14 ya se llenaron. 9 ganaderos en el 11-12 y 11 ganaderos en el 11-14. Y en este momento hay 7 ganaderos digitales en el proyecto de Camilo, que es el proyecto 11-14, que también es un ganadero digital, ganadero regenerativo. Y muchos de estos proyectos son jóvenes, de hecho, que hablan con sus padres o que ya tienen su propia tierra y que quieren participar e involucrar a muchísimas personas en sus proyectos. Este proyecto aún está disponible, aspiramos cerrarlo dentro de pocos. Pero pues lo chévere es que en 2 meses, pues ya hemos conseguido 345 animales y conseguir 56 ganaderos digitales. Personas que probablemente no hubieran podido acceder a convertirse en ganaderos de una manera fácil o una manera más segura que buscar cualquier ganadero que les dijera vamos al aumento y miremos a ver cómo sale el proyecto. Y pues por eso existimos y es la idea de Soste. Acá quería mostrarles un videito, ya les voy a mostrar un Excel y si tienen preguntas, les voy a mostrar un Excel donde les muestro cómo es la proyección financiera de un proyecto y también les voy a mostrar la plataforma para que vean que es muy fácil de visualizar y si quieres después, Diego, no sé si podemos hacer alguna sección de preguntas, ¿vale? Pero antes de hacer esto, quería compartir un videito de un minutico donde invito a todos a que nos juntemos. Y como ganaderos regenerativos, transformemos y no nos dejemos creer el cuento de que los alimentos producidos de laboratorio pues es la solución para el planeta. ¿Está sin sonido el video, Manuel? Ah, ¿no se escucha? No, señor. Ah, fue madre. Lástima. Bueno, el video lo tenemos con sonido en nuestro Instagram. Si quieres, ahorita lo compartimos. Sí lo tengo con sonido, lo estoy escuchando. Pero tal vez en la aplicación que estoy usando no les permite escuchar. Bueno, ya va a terminar. Bueno, ese es el knockout que queremos pegar si nos podemos unir todos juntos. O sea, Listo. la ganadería sigue haciendo mucha bulla, pero es para noqueamos fácil, ¿no? ¿Cómo? Sí, la ganadería y no, y los alimentos basados en plantas. Entonces, Diego, no sé si quieres que te muestre el archivo financiero en Excel, es como una estimación, o si quieres que te muestre la aplicación. Pero digamos, ¿eso es lo que tú le muestras al ganadero o al Sí. Entonces, si quieres, mira, buena idea. Te voy a mostrar acá a.soci, que es nuestra aplicación. Tú puedes crear una cuenta acá como ganadero digital, que es neo ganadero, o como productor. Pues en este caso yo ya tengo creada la cuenta, entonces simplemente lo voy a dar en ingresar. Yo tengo mi cuenta creada como productor y como ganadero digital porque he invertido también como ganadero y adicional a eso, pues aspiro a sacar un proyecto pronto. Entonces, acá cuando inicio sesión, lo primero que sale es qué debo hacer si soy un nuevo ganadero, que me invita a actualizar mis datos y buscar un proyecto y qué debo hacer si yo soy un productor. Entonces, básicamente lo que voy a ver acá es buscar los proyectos que hay vigentes. En este momento está Libertad del Nare, que es un proyecto muy chévere con Don Rodrigo Mendoza. Es un proyecto de hembras, de 100 hembras que se llenó también y las creo que las 100 hembras también ya llegaron o están a punto de terminar de llegar las 100 hembras allá al predio. Este proyecto también es liderado por Disney. Todos los proyectos pues son liderados por Disney. Ya se recaudó el 100%.
Está el primer proyecto de SOSTI, que fue este, 29 ganaderos digitales, que también ya se completaron los 75 animales. Este, que también es del mismo productor de Julio, que inicialmente iban a ser 100 y luego, pues en los tiendas nos dijo, bueno, recibamos 20 animales más y lo modificamos. Y está este proyecto vigente que se llama El Capricho. El Capricho tiene 7 participantes en este momento y pues va recaudado 20%. Entonces, ahora lo que yo ingreso, pues voy, ingreso a detalles y a participar si quiero participar. También si tengo dudas, puedo ver el centro de ayudas donde si quiero ver acerca de los proyectos, acerca de los productores o acerca de los nuevos ganaderos, puedo ver las diferentes preguntas que ya están predeterminadas, que son las que normalmente nos hacen. Pero bueno, voy a volver acá a buscar proyectos. Acá digamos, acerca de los proyectos, bajo acá y veo las diferentes respuestas para las diferentes preguntas. Entonces voy a re regresar acá a buscar proyectos. Miramos el proyecto de Camilo, que es el que está acá. Acá lo que vemos nosotros es un video que hace el productor, donde las personas le dan clic y lo pueden ver. Acá lo dan clic, empieza a cargar el video. Y puedo ver las siguientes fotos. Listo, entonces esta es la rentabilidad estimada que ya les digo de dónde la sacamos, cuántos novillos se han comprado porque las personas pueden participar desde 100 kilos y la duración estimada del proyecto y cuánto cobra de comisión el productor por su trabajo. Podemos ver, digamos, un cronograma estimado del proyecto para alcanzar el peso final de los 330 kilos, en este caso de 50 animales, y la idea es comprar animales en promedio de 200 kilos. Pues no siempre se consiguen animales que pesen exactamente 200, pero tratamos de que la media llegue a ese kilaje y obviamente pues la media al final cuando se vayan a liquidar pues tengan este peso promedio. ¿Para qué? Para que en toda la suma del lote pues llegue al peso total que queremos alcanzar con el lote. Acá vemos información de Camilo, si le quiero dar clic y puedo ver alguna información de él. Acá podemos calificar como ganaderos digitales a Camilo, a los productores si ya han tenido proyectos previos. Y adicional a eso, pues puedo dejar comentarios o reviews, qué tal me pareció trabajar con Camilo, de tal manera que Camilo en el futuro, si él decide cobrar una comisión diferente, pues ya va a ser un productor que ya tuvo la experiencia y va a ser diferente a un productor que no ha tenido proyectos SOSTE. Entonces esto le permite pues tener un perfil que le permita generar mayor valor porque va a generar mayor confianza, ¿sí? Y va a tener una relación con los ganaderos digitales que pueden decir, trabajar con Camilo es muy chévere, quiero volver a llevar animales donde él, porque pues yo sé que los animales van a estar bien, van a estar seguros, los manejan muy bien, entonces pues eso es lo que buscamos, generar un mayor valor para las diferentes partes y reducir riesgos. Ahora, este es un proyecto de machos de levante y vacuno, acá dice cómo llegar a la finca. Cómo se van a manejar ciertos riesgos, el detalle objetivo del proyecto y cada cuánto el productor dice que va a llevar información o a través de los diferentes canales que tenemos. Y si un ganadero digital quiere ir a visitar sus animales, pues los puede coordinar con él. Y también va a reportar si algún animal le llega a suceder algo, inmediatamente lo reporta a la plataforma y lo reporta a los ganaderos digitales. Entonces, adicional a eso, pues Camilo es un productor que viene desde el año 2016, hace parte de la Mesa de Ganadería Sostenible del META y encontramos algunos documentos anexos del proyecto. Dentro de estos encontramos, por ejemplo, el determinante de riesgos ambientales y sociales que fue realizado por Ecosocial, donde podemos ver que este predio no ha tenido problemas de deforestación, que se encuentra en la frontera agrícola, que no tiene resguardos indígenas, que no está ubicado en áreas protegidas, que no está ubicado en humedales, que no tiene problemas de deforestación. Y acá encuentran una imagen del predio y en rojito se pueden ver sitios con deforestación que están lejos del predio, pero pues que están en un área cercana. Sin embargo, no quiere decir que sea en el predio de Camilo. Entonces, así es de una manera como nosotros podemos demostrar a las personas que quieren invertir en una ganadería sostenible
que están invirtiendo en un sitio donde las cosas se están haciendo bien. Entonces, esto lo hace nuestro aliado Camil Ecosocial. Ahora, contamos también con la póliza de Sura, que es una póliza súper buena, donde tratamos de disminuir los riesgos. Y acá podemos ver qué es lo que incluye esta póliza. Entonces, incluye póliza contra eventos climáticos, avalanchas, deslizamientos, inundaciones, vientos fuertes, incendios, terremotos, rayos, incluso contra cobertura de enfermedades. Incluye también temas de otras coberturas como algún transporte, pero este transporte es al momento de la venta, no al momento de llegada. Contra abigeato, que a veces esta palabra la nombro mal. Abigeato, está el tema de accidentes, si un animal llega a caer en hueco o si llega a chocarse, entra en un animal y llega a caerse y se desnuca, por ejemplo, o si es a través de un depredador o una picadura, una mordedura, intoxicación alimenticia, si el animal come algún forraje que le hace que se ahogue o algo por el estilo. Y pues tiene unas exclusiones también, que esto es importante también leerlo. Este documento lo pueden leer todas las personas que quieran participar, es abierto al público. Hay unas, digamos, por ejemplo, si los animales fallecen con culpa del productor, pues ahí no lo incluye. Entonces, ya ahí dentro de los contratos de socio, pues es una responsabilidad del productor porque ya fue por negligencia de él. También, si, por ejemplo, descuido de los animales, manejos incorrectos, malas prácticas, fusiles sanitarios por parte del ICA, pues tampoco lo cubre, daños a los terrenos como consecuencia del lanzamiento, avalanchas y contaminación química, procesos experimentales o ensayos con los animales, contaminación radioactiva o nuclear, actos de guerra, huelga, motín, pues acá quiere decir pues que digamos que, por ejemplo, llega un grupo guerrillero, algo por el estilo, pues no lo cubre la póliza, pero pues igual de todas maneras esta póliza cubre muchas cosas muy importantes, obviamente no elimina el riesgo 100%, pero sí trata de reducirlo mucho. Adicional a eso, pues acá está toda la información de cómo funciona el seguro. Y bueno, básicamente esto es como cuál está la póliza que tienen, cómo funciona el tema de la indemnización y cómo funciona, cuáles son los términos como tal del seguro. Ahora, ese es el documento que lo pueden ver acá en los documentos soportes de los proyectos. Está un certificado de que el predio está registrado ante el ICA, que el predio, si ya tiene animales y va a recibir animales, pues que esos animales ya están vacunados. Es importante también eso. Que el predio tiene un certificado de uso del suelo que verdaderamente es un predio con vocación ganadera. Está el predio de libertad y tradición para corroborar que donde llegan los animales es el mismo predio donde se va a realizar el proyecto. Y yo le doy clic a ese archivo y se me descarga un archivo en Excel, que es este mismo de acá que les voy a mostrar. Lo tengo acá. Es este mismo, sin embargo, a este le quise adicionar unas cosas para mostrárselas ahorita como productores, ¿sí? Entonces, acá básicamente este fue el archivo que salía disponible para el proyecto de julio. Acá donde vemos la información general del proyecto, busca 120 animales de machos de levante, aproximadamente el peso inicial de 200 kilos, con un peso final de 3.30, quiere decir que un lote inicial de 24.000 kilos y un lote final de 39.600 kilos. Una fecha de inicio, que pues esa es la más fácil de estimar porque pues, es unos días después de terminar la campaña, y una fecha final que ya es determinada por una ganancia mensual de peso estimada. Entonces, si queremos engordar los animales en promedio, 130 kilos, de acuerdo a una ganancia que colocamos acá en este momento, era 10.71 kilos, que fue un promedio estimado con Disney y con Julio. Pues digamos que estimamos que en 12.14 meses los animales pueden llegar a este peso promedio y con eso, pues llegar, perdón, a 330, llegar a 39.600, luego tendríamos un aumento de 15.600 kilos. Ahora, ¿cómo estimamos el precio de compra para participar en Sosti? Que es el precio que me sale, digamos, acá. Si yo le doy clic en participar, acá me sale un precio
de estimado de compra, el valor del kilo del animal, el costo del flete, el valor del seguro, la comisión del soste. Nosotros dividimos nuestra comisión en dos partes, una como comercialización y otra con una comisión de mandato. Y pues al final, si yo quiero invertir 100 kilos, por ejemplo, acá me saldría el valor que me costaría comprar esos 100 kilos de animal. Pues cabe aclarar que nosotros no somos un fondo de capital privado, no somos un fondo de inversiones, no estamos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, no somos una compañía aseguradora. Nosotros lo que hacemos es conseguir unas personas que quieren comprar animales y llevarlas a un predio productor para que juntos desarrollemos un proyecto de ganadería. ¿Sí? Eso es lo que hacemos a través de SOS. Entonces, por ejemplo, en ese momento estimamos para estos animales que nos pueden estar costando comprar los 24 mil kilos, es decir, los 120 animales de 200 kilos, 168 millones, que el flete de transportar esos 120 animales puede estar alrededor de los 3.600, que en Suramericana nos cobraría aproximadamente este valor de 3.474 millones, que nosotros cobraríamos una comisión por hacer toda esta gestión de 3.500 de comercialización, y adicional a eso una comisión de mandato que ya les explico por qué la tenemos dividida, y es básicamente porque la comisión de mandato tiene un IVA. Entonces, por eso se bajó esta comisión al 1% que la ven ustedes acá. Entonces, perdón, tiene un IVA del 5%. Ahora, entonces, si una persona decide comprar o las personas que quieran deciden participar y comprar los 180 millones que costaría comprar, transportar, asegurar y llevar los animales, pues costarán 180 millones. Una vez lleguen los animales al predio del productor, él los empieza a engordar y pues los incrementaría 130 kilos en promedio por animal. Es decir, que estaría engordando al cabo de 12 meses 15.600 kilos. ¿Sí? Y luego lo que nosotros haríamos es estimamos a cómo se pudieran vender estos animales en 12 meses. Y la mejor manera de estimarlo es a cómo se están comprando hoy estos animales y a cómo se pueden estar vendiendo hoy. Entonces nosotros miramos hoy, comprar un animal de 200 kilos cercano al predio del productor vale 7.000 el kilo, y comprar ese mismo animal, pero de 330, 350 kilos en promedio puede costar 6.500. ¿Y por qué digo promedio? Porque los kilos varían, el precio del kilo varía mucho, porque hay kilos de baja, mediana y alta calidad. Entonces, pues nosotros acá estimamos un precio de compra de 7.000, Sosti no tiene ganado. Sosti lo que hace es ir a comprar los animales, y por eso no podemos decir vamos a vender a 7.000 el kilo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a comprar los animales y no los conseguimos de ese precio, pues va a ser un problema. Entonces nosotros tratamos de estimar con un precio que nos permita tener un colchón de seguridad. De tal manera que si compramos los animales por un monto más bajo, pues se va a traducir en más kilos de animales para el proyecto. Entonces el proyecto ya no arrancaría con 24 mil, sino digamos arrancaría con 24.500 pesos. Perdón, 24.500 kilos. Llegado al caso, se lleguen a conseguir y llega a sobrar un poquito de dinero de acá para comprar los animales. ¿Listo? Entonces, estimamos un precio de venta y el productor dice, bueno, cuando se vendan estos 39.600 kilos, que son estos, que serían los 120 animales de 330 kilos, se pueden llegar a vender tentativamente en 257 millones de pesos. Nosotros cobramos una comisión también. ¿Por qué? Porque nosotros acompañamos todo el proyecto. Nosotros hacemos visitas de auditoría, es decir, nos toca enviar una persona para verificar que las cosas estén bien. Y obviamente todo eso tiene sus costos. Y nosotros no les ayudamos a que los ganaderos digitales compren el ganado y lo lleven al predio productor y nosotros nos desaparecemos. No, nosotros creamos ese canal de comunicación, estamos atentos, coordinamos todo, todo desde el punto de vista legal, todo desde el punto de vista operativo. Sosti no ejecuta el proyecto porque el ejecutor del proyecto es el productor, pero sí hace un acompañamiento para que el productor no se sienta solo y pueda recibir un respaldo por parte nuestra. Entonces nosotros también tenemos una comisión al final. Y luego, digamos, ya viene la inversión inicial de los ganaderos digitales, que era precisamente esta. Entonces lo primero que hacemos cuando una persona quiere participar, les decimos, mira, cuando se venden los animales, está nuestra comisión, y separamos la inversión inicial que era este monto. Ahora, esto da una ganancia de 71.800.000 pesos a este precio de venta, ¿cierto? Entonces quiere decir que el productor cobra una comisión del 58%, que él es libre de decidir qué comisión quiere. Él puede cobrar una comisión del 60, del 70, del 50%. Y esto ahorita le voy a explicar en qué digamos, por qué es bueno y malo para el productor cobrar una alta o una baja. Si tú tienes pastos disponibles perdiéndose
tienes una mano de obra o una persona que te ayuda allí, para ti, digamos, recibir ganados de terceros, pues tus costos fijos se van a diluir en una mayor cantidad de producción de kilos. Y eso va a hacer que tu proyecto sea más rentable, ¿cierto? Y obviamente puede que tengas unos costos variables adicionales porque pues ya no le vas a tener que dar sal solamente a tus animales, sino a más animales y obviamente vacunar a otros animales, pero finalmente el beneficio que tú recibes animal al finalizar pues va a ser mucho más alto a que si tú te quedaras solo perdiendo, digamos, los pastos o teniendo la posibilidad de participar en proyectos donde el ganado tiene un seguro, donde va a haber un acompañamiento al proyecto. Entonces, digamos que en este proyecto, una persona por recibir estos 120 animales y engordándolos con una ganancia de peso de 10,71 mensual, pues daría una ganancia de peso 41 millones de pesos para el productor y para los ganaderos digitales 30 millones de pesos. Ahora, lo que va a pasar al finalizar es que si yo inverto los 24 mil kilos, que este archivo lo pueden descargar ustedes y lo pueden modificar. Pues acá lo modifican, si ustedes invierten los 24 mil kilos del proyecto, estarían invirtiendo 180 millones 451 mil pesos, que es lo que vale todo el proyecto. Quiere decir que la ganancia de los nuevos ganaderos pues va a ser tu misma ganancia al final. Pero si tú inviertes 100 kilos, pues digamos que tu rentabilidad va a ser la misma a si inviertas 1000 kilos, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente pues tú vas a recibir una ganancia sobre un estimado de venta y de acuerdo a tu participación en el proyecto. Entonces tú puedes participar desde 100 kilos, tendrías el 0.42 del proyecto, o 1000 kilos, o los 24 mil kilos, donde tendrías digamos, el 100% del proyecto. Digamos que asumamos que son 1000 kilos. Entonces, una persona que invierta, en este caso serían 7.518.000, pues él al final, ¿cuánto recibiría? Recibiría, 8.775.000. Sí, perdón. ¿Y por qué? Pues porque está recibiendo su inversión inicial. Ahora, eso quiere decir una tasa efectiva anual de 15.38. Si yo miro acá cuánto es lo que recibo al final, que es 1.256.000, y yo divido ese 1.256.000 en 7.518.000, pues me va a dar una rentabilidad del 16,7%. Pero ¿qué pasa? Si esta rentabilidad es superior a los 12 meses. Se pasa un poquito, y si la ganancia de peso va a ser más bajita, pues va a ser un poquito más largo el proyecto. Entonces, nosotros lo que hacemos es convertir esa tasa interna de retorno, que sería básicamente esa, y la convertimos a una tasa efectiva anual, que es una tasa anualizada. Entonces, digamos que acá traje, esto sí no lo tienen los archivos adicionales y por eso lo quise modificar. Y es que, bueno, ¿qué pasa si sí logra que al finalizar no se venda en un precio de 6.500, como es el que está estipulado acá? Este proyecto para una ganancia de 71.800.000, que es la ganancia bruta del proyecto, sino que el proyecto finalmente se vende en 6.600 kilos, pues ya pasaría con 100 pesos de diferencia a ganar 4 millones más, y con 200 pesos, pues ya 79 millones. Entonces, obviamente, esto le incrementaría la ganancia al productor, que básicamente es esta suma, es la utilidad bruta se divide entre ellos dos. Y pues lo mismo va a pasar si el proyecto llega a bajar 100 pesos, pues ya no se va a ganar 71, sino 67. Ahora, ¿cuál es la tasa de retorno del ganadero digital? Que es dividir básicamente lo que reciben al final sobre el monto de la inversión, que independientemente del precio de venta, el precio inicial van a ser estos mismos 180 millones, ¿cierto? Entonces, acá muestran, digamos, cómo variaría la rentabilidad. Por eso nosotros hablamos de rentabilidades estimadas y proyectamos con ganancias de pesos conservadoras. Hay gente que me dice, no, pero no me gusta porque ustedes dicen que el animal engorda 10 kilos en un mes. Eso es muy poquito. Y yo sí, claro, porque estamos proyectando conservadoramente. Pero si los animales engordan mucho más rápido, pues quiere decir que la rentabilidad va a ser mucho mejor porque finalmente, pues el ganado no es de esos, si es de las personas que lo compran. Y el productor pues va a recibir un ganado y una comisión, y si el ganado se vende mucho más caro, pues obviamente su rentabilidad va a ser mucho más alta. Ahora, esto es asumiendo simplemente en 200 pesos de diferencia, ¿cómo podemos variar de una rentabilidad? Esto no es la rentabilidad efectiva anual, esta es la rentabilidad bruta, simplemente de lo que recibo sobre lo que invertí, pero simplemente lo que queremos saber es que con 200 pesos de diferencia puedo estar hablando de un 18,5%. Ya pagándole al productor y ya pagándole a socio. Ahora, miremos la rentabilidad estimada, ahora sí, efectiva anual, anualizada.
donde yo puedo ver que si los animales engordan con una ganancia de peso mucho más alta, obviamente pues van a engordar mucho más kilos en el mes y van a ser menos meses para engordarlos. Si yo los logro engordar en 9 meses, 10 meses, 11 meses, 12 meses, 13 meses, y también si varía el precio, pues podemos ver en esta gráfica, que es una tabla que se llama análisis de sensibilidad, donde cómo podría variar. Nosotros estamos estimando este proyecto con 12 meses y sobre 6.500 pesos y da una rentabilidad efectiva anual de 15.55. Pero perfectamente, si estos animales se logran vender en menos tiempo que nosotros proyectamos con una ganancia de peso conservadora y adicional a eso, con precios conservadores, probablemente él pueda mejorar a este rango de acá. Entonces, SOSI como tal no se puede comprometer a decir una ganancia de peso, pero estimamos conservadoramente con los históricos del productor, con pues datos reales de la zona donde están ubicados los animales. Y adicional a eso, pues SOSI lo que hace es buscar animales de buena calidad. Entonces, que con el acompañamiento, con el tema del seguro, con todo este apoyo que damos nosotros, pues podemos tratar de que las personas puedan acceder a rentabilidades superiores a participar simplemente en un CDT o en algo por el estilo. Eso es un proyecto real. Lo que queremos es que muchas personas puedan ser partícipes de él. Es como democratizar el acceso a la ganadería. Ahora miremos lo de las ganancias del productor que tú me lo preguntabas. Bueno, ¿cuánto gana el productor? Realmente los costos de rentabilidad del productor van a depender de sus costos internos. ¿Por qué? Porque yo no te puedo decir a ti tu rentabilidad si tú tienes un pastor o dos pastores, o un pastor con 100 animales, a un pastor con 400 o 1000 animales, ¿sí? O 500 animales. Probablemente necesites dos pastores, pero dos pastores se manejan perfectamente en más de 600, 800 animales. Y el principal costo realmente en el tema de la ganadería es la mano de obra y los insumos, ¿cierto? Y si nosotros tratamos de disminuir esos insumos al máximo y tratamos de que el productor tenga ganado de buena calidad, implemente buenas prácticas, tenga muy pocos problemas o no tenga problemas de endoparásitos o de ectoparásitos, y logren hacer buenos manejos adecuados y que cada vez tenga una capacidad de carga mayor. Dime, pues cuando hablaba con ella ya empezó con capacidades de carga muy bajas, o no bajas, pero sí regulares, y fue subiéndolas, subiéndolas, donde pasaba foros, como le mencioné, de 300, 400 en los llanos. Estamos hablando de suelos de los llanos, donde llega a tener aforos de 1000 gramos, ¿cierto? Y donde puede permite perfectamente tener una capacidad de carga de 3 UGG o 4 UGG, dependiendo de la época del año. Entonces, un productor, si ya tiene una mano de obra, ya tiene unos costos fijos de servicios públicos, de impuestos, del predio, pues recibir más ganado y simplemente darle sal y un buen manejo al animal, entre mejor manejo le dé el productor, menos costos va a tener en cuanto a qué, en cuanto a tener que estar aplicando drogas o cosas a los animales para que no estén enfermos, ¿sí? Entonces, la rentabilidad realmente interna, pues no la puedo dar yo, pero sí les puedo dar ese tipo de indicadores que, por ejemplo, si llegaba el caso, el productor llega a ganarse este dinero dependiendo de estos precios de venta. Entonces acá lo coloqué, bueno, si es 6.300, ganaría 37.142.000, pero si es 6.746 millones. Entonces la cuenta que hacíamos nosotros, bueno, va a recibir 46 millones de pesos, digamos, o para el caso conservador que tuvimos en este proyecto, para 12 meses, y a un precio de venta de 6.500, 28.919.000. Ok. Entonces, nosotros lo que hacemos es dividir esos 41.644.000, que es el que aparece acá, lo dividimos entre 120 animales y esos 120 animales lo dividimos en el número de meses que se demora en engordar el productor o en sacar adelante el proyecto. ¿Qué quiere decir? Que si el productor es bueno en cuanto a que no le, digamos que el animal tiene su agüita, tiene su pastico, tiene su salecita y tiene su buen manejo de rotación, puede hacer perfectamente que el animal se engorde mucho más rápido. Al finalizar, él va a recibir, digamos, el mismo dinero. Sea que se demore 9 meses o 13 meses, va a recibir, digamos, 37 millones en precio de venta ese, ¿cierto? Este, perdón. Pero sí va a ser mucho más rentable para él si los engorda más rápido, con procesos naturales y con un buen manejo. ¿Por qué? Porque va a poder tener, digamos, más meses libres para poder recibir nuevos animales. Entonces acá nos damos cuenta que si un productor puede hacer un buen manejo y nosotros tratamos de que el precio de venta del ganado de SOSI se logre con todos sus valores agregados de ganadería regenerativa,
de tener esa trazabilidad de predios que no vienen con problemas de forestación, poder llegarle nosotros a compradores institucionales y decirle, mira, este ganado que vendemos en SOS, si es de buena calidad y es de millones de personas sostenibles que hacen parte de estos sistemas de producción, probablemente podamos mejorar 100 pesitos o 200 pesitos el precio de venta y ojalá que lo logremos hacer mucho más a un precio convencional. Y esto implicaría que pues una persona, un productor, un ganadero regenerativo, pues va a recibir mucho más dinero por el mismo proyecto. Y eso es lo que buscamos nosotros, traducir esos precios de venta y traérnoslos acá y que no se queden en la cadena con un montón de intermediarios. Y que ¿Sí? todos ganemos. Entonces, y que todos ganemos, claro, porque es que mira, si a través de eso, si el productor no gana, pues el productor no vuelve a traer animales. Pero si el productor se dice, oye, qué chévere eso, ¿sí? Yo recibo y saco animales, significa la convierto en un hotel. Y que ella me decía un productor, oye, qué chévere sería si yo adicional a eso, invito a que los ganaderos digitales se queden acá y vivan la experiencia de ser ganaderos y que un día vengan y ellos mismos muevan el ganado y si tengo ordeño, ellos mismos ordeñen y que ellos vivan esa experiencia de ecoturismo y valores agregados a yo invitar a gente a mi finca, ¿sí? Y que un día vengan y coman desayuno de finca, de leña. Y ojalá tengan gallinas también de pastoreo y puedan tener miel y muchas cosas. Y eso va a crear otros valores adicionales a los predios de los productores. Entonces, lo que queremos y el mensaje que quiero enviar es que SOTI no es simplemente para traer ganadería. No, nosotros buscamos aliados porque los productores son nuestros aliados y queremos que ellos vean todos esos valores que queremos nosotros tratar de traducir. Entre más contento esté un productor, más satisfecho esté, pues va a tratar mucho mejor a los ganaderos digitales. Los ganaderos digitales van a estar mucho más contentos, les van a decir a sus amigos, van a decirle a muchas más personas. Y ojalá que podamos pasar de ser, ahorita en este momento, en 2 meses, como no recuerdo cuántos ganaderos digitales llevamos, como 60, ojalá poder llegar a ser 1 millón de ganaderos digitales y que puedan participar desde 100 kilos. Tenemos personas que han participado desde 700.000 pesos y nos dicen, Manuel, qué pena, no tengo, me dicen, hasta me dicen, me piden disculpas, qué pena, yo voy a participar con esto tan poquito y yo no, ¿cómo así? Qué pena, tú puedes participar y de hecho esto lo hicimos precisamente para esto, como personas que han invertido más de 30 millones, 40 millones, ¿sí? Porque nosotros lo que hacemos es comprar el ganado y llevarlo, ¿sí? Entonces, en vez de que una persona que casi no tiene o tiene una dificultad o no tiene las posibilidades de comprar un camión completo, estar yendo a buscar un productor, estar pendiente detrás de él si está haciendo las cosas bien. Más bien permitamos que muchas personas puedan participar y comprar de a poquitos kilos y convertirse en ganaderos a través de SOST, ¿sí? Entonces, esta ganancia de peso por animal, esto sirve mucho de referencia y esta tablita la hice para los productores, para que ellos digan, ah, bueno, pues si yo arriendo el pasto a tanto, me pagan a tanto. Ok, y no tengo que ponerme a pagar costos adicionales. Sí, claro. Pero mira que con los valores adicionales que estamos teniendo en SOST, que adicional a eso, pues obviamente el tema de la póliza, del seguro, que adicional a eso, te estamos ayudando a que tu predio pueda tener ese valor agregado porque ya teniendo en la verificación, el monitoreo que hacemos con un partner que es Ecosocial, podemos nosotros llegar al consumidor final o a grandes compradores y decir, páguenos a un mejor precio. Y páguenos a nosotros mejor al ganado que usted está comprando en este momento, donde usted quiera que se lo esté comprando, que usted no tiene la seguridad que esos animales fueron producidos de una manera sana, natural, sin deforestar, sin aplicarle, darle pollinaza. Muchas veces algunas personas lo hacen, les engordan, mejor dicho, a lo que más puedan para que esos animales salgan rápido. Entonces, digamos que eso es lo que estaban buscando a través de eso. Bueno, básicamente era lo que les quería presentar. No sé si quedó claro, si de pronto había más dudas o preguntas. Vamos de una vez a revisar. Yo, mejor dicho, yo tenía como 50 preguntas, pero vamos a darle paso a las preguntas de la gente que pues ellos, yo usted lo tengo a una llamada a distancia, pero la gente pues esperemos que también, ¿no? Pero cuando ya tengo 1 millón de ganaderos, pues va a ser un poco más difícil, ¿no? Esperemos que cuando lo tenga también venga a generar tal, hermano, porque es que... Claro que sí. Bueno, tenemos aquí a nuestro estimado doctor Vladimir Sánchez que nos pregunta, ¿de cuánto es la tasa interna de retorno? ¿De quién? ¿Del productor o del ganadero digital? No, solo la formuló así. A mí me está hablando el man en francés, así que yo se la paso a usted y usted me deja. Bueno, listo. Básicamente, mira, la tasa interna de retorno, ¿cuál es? Es cuando el BPN es cero, ¿cierto? El valor presente neto es cero.
Entonces, la tasa interna de retorno dependía del monto de inversión y el tiempo de duración de la inversión. Entonces, yo lo que les mostré a ustedes es una tasa efectiva anual anualizada, que es esta, donde les digo, si, por ejemplo, si tú inviertes como ganadero digital 1.000 kilos, inviertes 7.518.000, tienes el 4.17% del proyecto. Y al finalizar, ganas 1.256.000 después de pagarle al productor, la comisión de SOSTI, y ya, pues, recibiendo el dinero, básicamente tú tendrías una tasa efectiva anual del 15.38. Y yo por eso les hacía esta cuenta. Si yo divido 1.256.000 en 7.500.000, pues me da una rentabilidad del 16%, claro. Pero esta va a ser superior a 12 meses. Por eso me toca convertirla a efectiva anual y por eso ya me pasa a ser 15.38. Que esto sería una rentabilidad estimada, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les dije, yo no puedo garantizar un precio de venta. Ahora, si yo simplemente subo 100 pesitos acá, digamos a 6.600, y yo digo, no, voy a decir que voy a el ganado se va a vender, perdón, a 6.600, pues, qué pena, a 6.600, pues acá ya se subiría al 16.13. Pero, ¿qué es lo que yo quiero hacer a través de SOSTI? Es, proyectemos con variables conservadoras. Nadie va a saber el precio de venta en un año, ¿sí? Mucho menos con la volatilidad de mercado que hay en este momento. Pero es preferible proyectar con variables conservadoras a yo proyectar con variables altas. Entonces, algunas personas dicen, no, pues es que esta rentabilidad de 15 al 38 no es tan atractiva, yo consigo mejores. Claro, inclusive yo también te puedo decir acá, yo puedo vender mucho más caro y estimarlo. El tema es qué tan probable es que eso ocurra y qué tanta responsabilidad, digamos, así yo diga, yo no garantizo precio de venta y lo decimos por acá en nuestros mensajes, es ser uno un poco más, digamos, transparente y decirle, mira, por eso te coloca a ti una tabla donde tú puedes analizar y verificar qué es mejor para ti. De pronto tú consigues una inversión que te genere una rentabilidad similar con riesgos menores, donde tú tengas la seguridad de que probablemente consigas esa rentabilidad. Nosotros estamos estimando y estamos castigando el proyecto, por así decirlo. Muchas personas dicen, no, pues tan bajito. Claro, porque estoy proyectando que el animal se va a engordar solamente 10 kilos en el mes, cuando el productor en este momento está teniendo engordes de superiores a 14, 15 kilos. Pero yo no quiero, pues, tampoco crear unas expectativas gigantes porque, pues, digamos que sería irresponsable, ¿sí? Bueno, Manuel, o sea, que si el proyecto se demora, decimos que es un año, pero se demora 9 meses, en los 9 meses lo liquidamos. Claro, y acá, exacto, por eso hice... Y lo mismo pasa si se pasa el tiempo. Claro, exacto, porque yo no puedo decirte a ti, digamos, una ganancia del peso, claro, porque no estamos hablando de máquinas, pero mira, por eso yo estoy proyectando y si te das cuenta, estoy acá en todo el punto intermedio. Es decir, yo estoy acá en esta celdita con precio conservador y con ganancia de peso conservadora. Y ojalá que esto se vaya para acá. Por eso yo me voy bajito. Pero yo me puedo ir mucho más alto y puedo tratar de correr esa tabla. Pero pues digamos que pues no sé, prefiero hacerlo un poco más conservador. Entonces, para responderle la pregunta a Vladimir, que me parece muy buena, es, estamos proyectando con variables conservadoras. Es decir, ¿cuánto cuesta analizar comprarlo y venderlo? ¿Qué? Vamos, es que ya estamos sobre hora y 43. Vamos a concretar las preguntas, Manuel, porfa, para poder darle, vale, porque la gente ya está empezando. Dice, bueno, hay dos parecidas y es, ¿cómo busco la aplicación o cómo me comunico con SOSTI? Listo. Entonces, la aplicación tú puedes acceder a través de nuestra página web, que es SOSTI.co. Cuando tú ingresas a nuestra página, que en este momento la estamos remodelando para poderla tener un poco más atractiva, entonces cuando ingresas a SOSTI... Pero también está disponible para iPhone y para Android. ¿O solo en este momento tenemos una app web, es decir, que no está para descarga en este momento. Si queremos diseñarla más adelante, cuando tú ingresas acá, puedes ver alguna información, ver la parte legal, política de tratamiento de datos, preguntas frecuentes. Y si quieres ingresar a la plataforma, le das clic en entrar o crear cuenta. Entonces, si le das clic acá en crear cuenta, te abre la página de la app
donde tú decides crear una cuenta como productor o como neoganadero, que es el ganadero digital. Ahora, el productor, si decide crear una cuenta, pues la idea es que tenga primero una visita técnica por parte nuestra, que obviamente tiene un costo porque tenemos que enviar a una persona. Hacemos el diagnóstico, se le entrega un informe para que la persona, digamos que si tiene opciones de mejora, las pueda realizar. Y luego, si la persona cumple las condiciones, poder nosotros ya formar un proyecto para recibir ganado de ganaderos digitales hostos. En este momento estamos operando solamente en los llanos. Esperamos que ahorita con la alianza que hicimos con Acoganar podamos nosotros llegar a más zonas del país. Pero digamos que la idea nuestra no es llegarle a muchísimos productores, digamos, sin un orden, porque sería irresponsable. Entonces, primero los productores que tenemos en este momento son bien identificados, verificados, vamos a la finca, los conocemos, sabemos que son ganaderos regenerativos. Por eso también invitamos a que los productores que de pronto si no están haciendo ganadería regenerativa la hagan, porque es muy fácil, o sea, convertirse en ganadero regenerativo es cuestión de cambiar la mentalidad, porque no requiere, mejor dicho, una infraestructura inmensa. De hecho, se puede arrancar de manera muy, muy sencilla, y de paso aprovecho para invitarlos a la Academia Virtual Agropecuaria, donde tenemos un por 60 mil pesos. Pueden ver todos los videos que tuvimos en el Encuentro Nacional de Ganadería Regenerativa, donde explica el Comité Técnico y también Disney, Ecosocial, y yo hago una presentación también sobre todos los beneficios de la ganadería regenerativa, cómo empezar, cuáles son los beneficios, hay parte financiera, hay parte de todo. Entonces, también, si me das permiso, Diego, te puedo compartir el link para que ingresen a la Academia Virtual Agropecuaria, que la está liderando Ecosocial, y que por 60 mil pesos pueden ver todos los videos que tuvimos en el primer Encuentro Nacional de Ganadería Regenerativa que hicimos en los llanos. Sí, claro, pongámoslo aquí en los comentarios, o me lo envías y lo ponemos acá para que se vaya a las tres plataformas también. Vale. Bueno, esta es importante, Juanpa. Bueno, aunque creo que imagino que eso lo hace el seguro. Dice, ¿qué manejo le dan a los animales que mueren? ¿Los descuentan de la utilidad o el inversionista lo asume por completo? ¿O el seguro me lo repone? ¿Cómo es? Esa la agrego yo. Claro, esa pregunta siempre la hacen, es muy buena. Claro, mira, todos los seguros tienen un valor deducible. Entonces, el seguro de Sura, que nos ayuda mucho, pasa lo mismo que con un vehículo. A veces, si tú rayas el vehículo y tú dices, bueno, tengo un seguro, usémoslo, pues de pronto el deducible te va a costar lo mismo que el arreglo, ¿cierto? Entonces, con la política de Sura o el seguro de Sura pasa algo similar. Ellos tienen un deducible que depende del tipo de reclamación. Si la reclamación es por evento climático, por robo, por mordedura, por ataque a un depredador, ellos tienen unos deducibles que varían y tienen una fórmula. Ahora, ¿para qué más que todo la póliza de seguro? Para protegernos contra eventos graves. Lo mismo cuando uno tiene el seguro del vehículo. Si yo rayo mi vehículo, pues bueno, pero si yo tengo un accidente o me llego a voltear o llego a estrellar a una persona, pues vale la pena tener ese seguro. De lo contrario, pues no vale la pena usarlo. Lo mismo pasa acá. Cuando el valor del deducible vale lo mismo que el valor del animal, pues digamos que no vale la pena usarlo. Entonces, ¿qué harían? Pues que digamos, si al final el lote se iba a vender en 39 mil kilos, pues se venden 38 mil 800 kilos y se descuentan 200 kilos de la venta, ¿sí? Ahora, si de pronto se murieron, cayó un rayo y pum, mataron 10 animales, pues digamos que ahí sí se justifica asegurar el proyecto y pasar la reclamación, donde se envía la evidencia a Sura, de mira, esto fue lo que sucedió. Todo eso tiene que ser reportado de una manera adecuada para que no hayan inconvenientes. Incluso si hay robo, tiene que haber una denuncia, tiene que haber la evidencia, tiene que haber todo. Si muere un animal, también tomarle foto al animal, a la marca del animal, al número, a la orejera. Entonces, digamos que la idea es aprovechar el seguro de Sura, pero no abusar de él. Es decir, tenerlo y usarlo cuando sea necesario. Porque si no, pues luego las empresas no van a ofrecer esos servicios, esas pólizas, y realmente pues es un beneficio para nosotros contar un aliado como Sura. Listo. Bueno, hay unas preguntas que, bueno, les vamos a pedir a la gente que vuelva a ver la charla porque parece que llegaron tarde y ya todo esto se dijo. Por ejemplo, tenemos esta de Cristian que dice, ¿existen planes de inversión y a cuánto tiempo se esperaría la tasa de retorno? Bueno, ahí está todo en la charla, Cristian, tal vez llegó un poquito tarde. También a don Arturo Cabrera, dice que si en estos márgenes está incluido el costo del seguro, claro que sí, allá Manuel también lo explicó. También a Mario Santiaguero, dice que como eligen los ganaderos, lo acabó de explicar también Manuel.
Esta de José Fernando dice, ¿están monetizados los beneficios ambientales para el productor? Creo que por lo que entiendo aún no, pero sería una buena opción, ¿no? Claro, sí, y la idea es, y Ecosocial es un partner que también está dándole muy duro a ese tema, pero digamos que inicialmente no, lo que hacemos es poder identificar productores que no han deforestado y que tienen buen manejo, y ojalá que nosotros esos servicios ecosistémicos, ambientales, de captura de carbono, de captura de agua, de regeneración de praderas, ojalá que nosotros podamos a través de esos, en vez de que cada ganadero solito intente buscar en el mercado, más bien juntos, nosotros todos como productores y con muchísimos ganaderos digitales, vayamos y digamos, mira, estos son los beneficios que estamos logrando para el ecosistema, para el medio ambiente, y esto obviamente se monetiza de alguna manera, y la idea es traducir ese beneficio al proyecto. Pero aún no lo tenemos, esperamos que sí. Claro, o sea, tú hoy puedes decir, yo tengo, bueno, tengo cuatro productores que tienen tantas hectáreas. Hablemos que no sean cuatro, que cuando tengas 1 millón de ganaderos digitales sean, no sé, número, 1000 productores. Entonces ya ambientalmente te puedes sentar a hablar con alguien que maneja el tema ambiental y yo ya tengo 1000 predios avalados por Ecosocial, por Acoganar, por la gente que está alrededor de Sosti, que son procesos de ganadería regenerativa y obviamente, pero el tema es ese. O sea, esto también es, como lo dice Manuel, es y como lo dice el título de la charla, ¿no? Esto es colaborativo, ¿no? Todas las colaboraciones que podamos ir agregando, obviamente nos va a ir sumando, me imagino, al valor. Y, por ejemplo, Jordan Martínez aquí lo dice. Dice, interesante sumar a la cadena de valor de ganadería regenerativa la proveeduría de animales para levante a los cebaderos, todos de sistemas regenerativos, incluso carne con valor agregado. Y eso es así, o sea, el que cría en regenerativa le vende al que levanta en regenerativa y el que levanta en regenerativa le vende al que ceba en regenerativa. Y el que ceba en regenerativa le venda al que está vendiendo su carne con valor agregado. Y que todo eso que, definitivamente, Manuel, Manu, se la va a sacar del estadio. Lo pronosticamos hoy acá en el regenerativo, yo sé que todo el mundo lo ha dicho ya, pero realmente lo hemos visto y lo felicito realmente. Acá puro el compatriota acá santandereano también haciendo historia en ganadería regenerativa, Manuel, de verdad que sí, lo felicito, muy bueno el proyecto. Dice Daniel que cuándo va a estar en México. Bueno, si él va a México, Daniel, él va conmigo, yo, así que pilas a ver. Claro, bien. Pues muchas gracias. También recordar que este es un trabajo en equipo que hemos hecho con Dino Vaquero, que ha sido una persona muy importante para Sosti. También Camilo Velasco, que realmente sin él no hubiéramos podido desarrollar la plataforma. Llevamos muy pocos, tenemos unas expectativas muy, muy grandes. Hay muchas personas que nos dicen que quieren participar en Sosti, pero queremos hacerlo en orden, no queremos ir a recibir cualquier ganadero porque pues puede ser riesgoso. Entonces queremos cuidar muy bien la plataforma, queremos que todos los proyectos que vean allí las personas sientan tranquilidad de que es un productor verificado por parte de nuestro, tiene un chulito verde así como cuando uno mira en Facebook o en Twitter, personas verificadas que dan mayor seguridad y confianza, y esto ha sido un trabajo también muy, digamos, con mucha dedicación y también con mucho agradecimiento a Coganar, que fue, gracias a ellos aprendí la ganadería regenerativa, a CNG, a Disney Vaquero, y también al tema del regeneratal, Diego Manrique, Ganadería Pasto, también viendo las charlas, también con Daniel de ganadería regenerativa, también aprendimos un montón. Entonces, bueno, entre más nos ayudemos y ojalá podamos estar todos juntos, podemos enfrentarnos contra todos esos monstruos que se nos vienen a comer el mercado y yo creo que va a ser mucho más beneficioso para todos. Así es, entonces, o sea, esto también es un incentivo a la gente. Ustedes han escuchado que en cada charla alguien, o ya bien sea yo o bien sea el panelista, menciona a Coganar. Vemos que a Coganar está teniendo un auge y está también al igual que Sosti y que CN Ganaderos y que todo lo que es la ganadería regenerativa cogiendo una fuerza impresionante. Pasa como todos los negocios, el que va adelante es el que va ganando, ¿sí o no, Manuel? Entonces, nosotros creemos que la ganadería regenerativa, hace un año hablábamos de menos del 1%, yo creo que ya le estamos pegando al 1 punto algo, pero esto va siendo exponencial. Tenemos las giras ganaderas y la gente se va emocionada, al otro día empieza a mandarnos los videos, mire, ya empecé a practicar, ya empecé a hacer,
Así que, nada, cuando necesiten, si alguno de los que ha ido a la charla o yo lo conozco y necesita referencia y consorcio, me dicen, me ponen ahí de referencia para que yo también los pueda referenciar, porque hemos aprendido y hemos conocido mucha gente que está haciendo ganadería regenerativa. Entonces, la forma es asociándonos, y están las asociaciones para eso, y Sosti, yo lo dije a Manuel hace día que nos reunimos a almorzar, él es como el que está encadenando toda la ganadería regenerativa, desde el productor a las asociaciones y hasta el consumidor final. Así que por eso creo en este proyecto, mejor dicho, 200%, Manuel. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ti. ¿Qué la gente ya para terminar? Muchas gracias, los invitamos a todos a que les digan a sus amigos. Si ustedes son productores, díganles a su tía, a sus abuelos, a sus hijos, a sus primos. Conviértanse en ganaderos digitales desde 100 kilos y ojalá que pasemos de ser poquitos productores a ser millones de productores y generemos una carne muy buena para el planeta, saludable para los consumidores y sostenible para los productores. Todos bienvenidos cordialmente. Bueno, a todos muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días con otro Regeneratalk. Vamos a tener a Daniel Ramírez de Hato Ganadero, joven ganadero, médico veterinario y haciendo unos proyectos de ganadería regenerativa muy, muy importantes. Así que nos vemos dentro de 8 días. Vamos a hablar con Daniel, una charla tranquila, amena, basado en lo que está haciendo él en ganadería regenerativa, en todo el proceso de educación que está haciendo con las charlas de ganadería regenerativa y las giras también. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Manuel, no se vaya, vamos a despedir acá a la gente. A todos en el chat, felicitaciones a Manuel y siempre despidámonos con gracias. Nuestro 10. Ya Jesús se adelantó, dice 10, 10, 10. A todos vamos a poner nuestro 10 en agradecimiento a Manuel. Manuel, muy amable, estamos viéndonos. Gracias por ahí. A ti. A todos, muchísimas gracias por haberse conectado. Muchas gracias.